A toda la audiencia de Radio Maturina FM y Deporte 10, tengan todos ustedes muy, pero muy buenas tardes. Sean todos bienvenidos a esta gran cobertura del fútbol. Lo que va a ser este encuentro, partido de cuartos de final, vuelta aquí en Santa Teresita, 12 de octubre, recibe a Guaraní. Todo el fútbol lo vas a estar viviendo a través de Radio Maturina FM y Deporte 10. Ya estamos también a través del Facebook con imagen y audio para lo que va a ser este encuentro, partido que va a definir a uno de los semifinalistas del campeonato de honor de la Liga Arroyense de Fútbol. Ya están todos los compañeros, ya está el profe Carlos, ya está César Javier Fariña Guzmán, ya está Junior Cañete, ya está todo el equipo de Deporte 10 Ever en puesta al aire. Un gran saludo también para vos, el deseo de éxitos para esta tarde. El equipo de Guaraní, también el equipo del 12 de octubre, ya están intensificando los trabajos precompetitivos de cara a lo que va a ser este encuentro. Reitero, que va a definir a uno de los semifinalistas del campeonato. Mientras que en otro duelo se van a estar enfrentando el equipo de Cruz Pagüití que va a recibir a Primavera. En la Ida fue 0 a 0. 8 de diciembre va a recibir a Nacional. La Ida había ganado el equipo tricolor por 3 a 2. Y en otro encuentro... Cabo Locio, oficial de local antero Olimpia, 0 a 0 también en la ida. César Javier Fariña Guzmán, ¿cómo le va? ¿Cómo anda usted? Buenas tardes, bienvenido. Hola Fernando, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes, un placer saludarte a vos y a cada uno de los compañeros que están aquí ya trabajando en el Club 12 de octubre. Para la gigantesca audiencia de Deporte 10 Radio Manduvirá FM, para la gente que nos sigue también a través de Deporte 10 en el Facebook, para todos un gran saludo, qué gusto realmente estar aquí ya instalados en una cómoda posición. Esperando nada más el momento de que arranque este gran compromiso. Uno de los grandes clásicos del fútbol arroyense, el 12 de octubre, que hoy recibe a Guaraní por un lugar en la semifinal del fútbol arroyense. Toda la expectativa que genera este compromiso, este choque histórico. Un partido de, de tradición, choque de vecinos aquí en el barrio Santa Teresita, que reúne a multitudes. Mucha gente ya identificada al club, 12 de octubre, instalados en su sector. Veo la gente de Guaraní también allá en la otra zona. Y algo más para agregar. Mucha gente, imparcial gente de otros clubes, van a estar presentes aquí viendo este compromiso para conocer a uno de los semifinalistas. Realmente un placer en este domingo, día nublado, pero con un clima ideal para la práctica del fútbol. Ya estamos aquí, reitero, esperando nada más de que arranque el compromiso. Muchas gracias, César. Ya se viene el profe Carlos también para sumarse a esta transmisión. Junior Cañete, ¿cómo estás? Buenas tardes. Junior, cómo estás? Buenas tardes, bienvenido, un placer saludarte. ¿Qué tal, Fernando? ¿Qué tal, compañeros? Excelente la tarde acá en la cancha del 12 de octubre de lo que va a ser el super clásico, Fernando. Gracias, Junior. Está Samuel Maíz también que ya eh, va a empezar a cumplir con las firmas comerciales que van a estar haciendo posibles esta gran cobertura del fútbol. Samo, cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a toda la audiencia de la 88.9. Acá el equipo completo en Santa Teresita, en la cancha del Club 12 de octubre, para este clásico, el clásico de Santa Teresita, en la vuelta de, la, de los cuartos de final del Campeonato de la Liga Royense de Fútbol. Y esperamos un partidazo. Esa es, eso es lo que al menos se está comentando acá en la previa. Muy buena, muy buena algarabía de la gente, buenos colores cada cada equipo con, con sus banderas con su colorido correspondiente la gente 12 de octubre también se escuchan petardos como pueden como se puede escuchar ahora mismo un partidazo a partir de las 14 y 45 esta vez arranca todo el fútbol con los comentarios de César Javier Fariña y el señor Carlos Cañete con los relatos de Fernando Cardoso supervisión del señor Luis Cabrera. Tenemos también mucha información con Junior Cañete. También está Luisito, Luisito Cabrera también con nosotros. Y como ya, ya les dije, los relatos de Fernando Carlos o comentarios de Carlos Cañete y César Javier Fariña. Gracias, Samu. Está el profe Carlos. Sí, señor. Ya está el profe Carlos Cañete, a quien le vamos a recibir también en esta cobertura. Profe, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Un placer. Muy buenas tardes, Fernando Cardoso. El saludo cordial para la audiencia de Manduvina FM y Deporte 10. El saludo también para los compañeros que están también acá ya al pie del cañón para poder trabajar en la tarde nubosa de este domingo 25 de junio en cancha del 12 de octubre. César Javier, un gusto realmente. Samu, eh, Fernando Jr a Luisito Cabrera, que también tenemos el gusto, el placer de tener acá cerca al director general de la radio y a su hijo, ¿cómo es que, se llama? Luisito. Ah, Luisito, ¿eh? claro que sí, de tal Palo, tal Astilla. Entonces, Luisito Cabrera, padre e hijo, están acá con nosotros trabajando a través de, de esta tecnología mágica que se llama Internet, también a través del Face, toda todo el país, toda la gente que sigue a Deporte 10 van a estar disfrutando. Del espectáculo en cancha del 12 de octubre, en donde este va a estar recibiendo al aborigen, al cachique, al pretencioso guaraní, en busca de la clasificación para la otra ronda, Fernando. Muy bien, muchas gracias, Carlos. Con Samuel Maíz. Empezamos a cumplir con los anunciantes y ya venimos con la formación de los equipos. Sostenibilidad, diversificación e innovación. Cooperativa Manduvina Limitada, ganadora del premio Hambre Cero Paraguay 2021. Adquiera azúcar orgánica Manduvina en todos los comercios y supermercados del país. Ahora, Villarrica, Ciudad del Este y también Encarnación. Ande seguro en su moto, miquitis, motorrepuestos, lubricantes, filtros, accesorios en general. Ahora, artículos de ferretería. Contacto 0985 56 84 28 Si pensamos, a construir, asegura tu inversión con nosotros. Construcciones... ...el Arroyense de Carlos Menabuero... teléfono 0982-679-745... ...Cooperativa Cumbre de la Cordillera... ...unite y disfruta de nuestros servicios... ...Agencia Arroyos y Esteros... 0510 27 -2147. ...equipe su casa con calidad y elegancia... ...con House en Arroyos y Esteros... ...si de construcción y calidad se habla... ...nada mejor que Depósito de Materiales de Construcción... ...Diego Alexis de Diego Díaz... ...ruta 3, kilómetro 65 y medio... ...0971-66-78-54... Suenan las trompetas de la hinchada del Club Guaraní, Fernando. Sí, señor. Empieza a alentar con mayor fuerza el conjunto legendario, la parcialidad aurinegra en este partido para lo que va a ser este duelo trascendental que Fernando. se va a vivir a través de Radio Manduvina, FM y Deporte 10. Y sí, escucho. Fernando, déjame disfrutar este momento. La gente llegando con sus sillas. Ale, a la cancha del Club 12 de Octubre, espectacular realmente el marco que tenemos para este superclásico. Sí, señor, en otros partidos de Patri recibe a Primavera 8 de diciembre a Nacional y Caboloso al Olimpia. Si sí, de construcción y calidad se habla nada, mejor que depósito de materiales de construcción. Diego Alexis de Diego Díaz. Kilómetro 65 y medio, ruta 3, General Elizardo Aquino, 0971 y 54 Venía a probar las delicias de Chico Diez Burger y vas a quedar encantado. Kilómetro 66 y medio, Delivery 0981-280-384, Chico Diez Burger. CISLAB de la doctora Sandra Orue, Laboratorio de Análisis Clínicos, atiende de lunes a viernes de 6.30 a 16 horas. Sábados de 6.30 a 11 horas y domingos y feriados estamos al llamado. Consultas al 0986 578-549. Construcciones El Aborigen de Luis Riveros. A la hora de construir, elija los materiales del de aborigen. Todo para la construcción. Artículos de ferretería en general, transporte propio y sin recargo. Contactos al 0985-161-863. Construcciones El Aborigen. El Sport. Lo que buscamos poner a la moda es tu felicidad de las mejores prendas deportivas. Fabricación propia, acorde a tu gusto. Barrio Inmaculada. A pasos de construcciones el aborigen. 0994 317 996 L Sport Carlos, en tu sector ya está confirmado el 12, ya está confirmado también el equipo de Guaraní. Totalmente confirmado el equipo del 12 de octubre, también el equipo de Guaraní confirmado. Fernando. También la terna arbitral que van a estar dirigiendo el compromiso árbitros de la Asociación Paraguaya de Fútbol. Gracias, sí señor, correcto. Árbitros de la APF, para lo que va a ser este partido que se va a estar viviendo a partir de las 14, 15 horas aquí en Santa Teresita. Amigo agricultor, con Cogapona te cuidamos tu cultivo desde la semilla hasta la cosecha con productos de garantía y precios justos. En Arroyos y capital de la producción, te espera Agroquímica Cogapona. Albertini Burger, el mejor sabor de la ciudad. Ruta 3, kilómetros 66 y medio, variedad de lomitos, hamburguesas, panchos, bebidas, delivery al 0983-473-136. No te olvides, esta noche Albertini Burger. Orte Deportes, la mejor tienda deportiva, fabricación y venta de artículos deportivos, cartelería publicitaria, frente al Hospital de Arroyos y Esteros te espera Orte Deportes, metalúrgica y tornería La Pilarense, fabricación de fibra para frenos, zapata, embrague, tinglados, rejas, portones, reparación de maquinarias agrícolas, ahora mecánica de camiones pesados en general, Barrio General Díaz, detrás del Club de Leones. 0993-575-175 Metalúrgica y Tornería La Pilarense. Servicio y construcción Keila y Elías de Rubén Ramos Jiménez. Servicio de flete por carretera. Materiales de construcción de primera calidad. 0981-879-271. En Arroyos y Esteros, kilómetro 65. Fotodelga Producciones. Servicio de fotografía. Fotolibro. Banner cuadros. Filmación. Sesión de fotos de todo tipo. Contrata nuestros servicios al 0981-766. 472, Taller Mecánica Integral y Gomería, la solución de Ariel Ojeda. Nuevo local en la circunvalación. Te espera con estos servicios. Mecánica en general, dice el Mantenimientos para todo tipo de vehículos. Servicio de auxilio las 24 horas 0984-11-1035. Señoras y señores, confirmados los equipos, confirmado el 12, confirmado también el equipo. De Guaraní. Primeramente vamos a la formación de los árbitros, Carlos, árbitros de la APF. Así es, árbitro de la Asociación Paraguaya de Fútbol. El árbitro principal, el señor Arthur Afara. El árbitro responsable, con la asistencia de Jorge Martínez como asistente uno... y asistente número 2, el señor Ricardo Ortiz. Reiteró, Artur Afara, Jorge Martínez. Ricardo Ortiz, APF. Estamos con la información. ¿eh? Informa Deporte 10, la Legión Deportiva ganadora. La formación del equipo del 12 en el 1-1 con Carlos Cañete y Samuel Maíz. Formación del 12 de octubre, dirigido por Jorge Duarte, el Estratega. Del 12 de octubre en la portería con casaca número 12, José Zárate. Cáceres Ibarra, elaboración de contratos, transferencia de inmuebles rodados en general, contratos privados con certificación de firmas, autenticación de documentos y gestiones jurídicas en general. Te esperamos sobre calle 4 de octubre en el centro mismo de Arroyos y Esteros, Cáceres Ibarra, Escribanía. Casaca número 2 para Neri Segovia. Metacel Comunicaciones, reparación y venta de celulares. Contacto 0985-271-540 con el señor René Silguero, Metacel Comunicaciones. Casaca número 3, capitán de equipo Robert Rosman. Servicio y construcción Keila y Elías de Rubén Ramos Jiménez. Servicio de flete por carretera. Materiales de construcción de primera calidad. 0981-879-271. En arroyos y esteros, kilómetro 65. Casaca número 18 para Enrique Benítez. Ande seguro en su moto, Miquitis, motorrepuestos, lubricantes, filtros, accesorios en general. Ahora artículos de ferretería. Contacto 0985-5684-28. Casaca número 5 para Ramón Benítez. Estudio contable Ruiz Díaz, de licenciado Pedro Ruiz Díaz Ríos, responsabilidad y seriedad. Teléfono 0984-200757, Taguara, sobre Fidel Maíz, detrás mismo de la cooperativa Manduvina. Casaca número 14, Prabaldo, Monjes. Construcciones, el aborigen de Luis Riveros. A la hora de construir, elige los materiales del aborigen, todo para la construcción. Artículos de ferretería en general, transporte propio y sin recargo. Contactos al 0985-161-863, construcciones, el aborigen. Casaca número 16, referente del medio sector, Mauro López. Horte Deportes, la mejor tienda deportiva, fabricación y venta de artículos deportivos, cartelería publicitaria frente al hospital de Arroyos Estero. Te espera Orte Deportes. Casaca número 19, Kevin Benítez. Frutas y verduras Jonas de Casildo Rolón el en el Mercado Central de Abasto, bloque E1, compra y venta de frutas y verduras. La mejor producción local en la zona de Curupaydi, 0985-237-876 y 0974-849-637. 15. Manuel Velázquez. William Riveros, agente de viajes, reserva tu pasaje y viaja seguro con nosotros. Pasajes para diferentes puntos del país. Pedro Juan Caballero, Concepción, San Pedro, Puerto, Rosario, Santaní y otros lugares. Te esperamos en limpio. Reserva tus pasajes al 0981-990-265. Casaca número 9 para la pesadilla Richard. Luis. Despensa Sole y Sofi de Rodney Ríos y Familia, la más surtida en Santa Teresita. Artículos para el hogar, embutidos, bebidas en general. Te esperamos con la mejor atención, Despensa Sole y Sofi. Y con casaca número 17, Juan López Onceno de Jorge Duarte del 12 de octubre. Muchas gracias. Inmediatamente, sin más tiempo que perder, vamos a la visita. Lo que va a ser el equipo de Guaraní, el equipo de Ricardo Gómez. Seguimos informando. Informa Deporte 10, la legión deportiva ganadora. Onceno del aborigen arroyense, dirigido por Ricardo Gómez. En la portería casaca número 12, Ofran Núñez. Fábrica de miel Santa Teresita de Marino Martínez, miel para postre y para volver a comercializar al mejor precio. Endulza al día con nuestro producto. Fábrica de Miel Santa Teresita. Casaca número 3 para Cristian Figueredo. Amiga de Pan, los mejores productos para el hogar, el mejor corte de asado embutidos para la merienda, las mejores basas dulces y los productos enmantecados en general. Los mejores panificados de Mariano Rocalón se lo encontrarás en Miga de Pan. Te esperamos en Gervasio León entre General Brugues y Murucuyá. Amiga de Pan. Casaca número 13 para Domingo Ariel Jiménez. Frutería de Jorge Duarte. Las mejores frutas y verduras están en Frutería Lucas. Mercado Central de Abasto, bloque A67. Acércate y disfruta de las mejores frutas y verduras en Frutería Lucas de Jorge Duarte. Casaca número 4 para Cristian Morro. Cooperativa Cumbre de la Cordillera. Unite y disfruta de nuestros servicios. Agencia Arroyo Ciestero, 0, 510, 27, 21 0510272147. Casaca número 17 de Julio Selle. Servicio y construcción Keila y Elías de Rubén Ramos Jiménez. Servicio de flete por carretera, materiales de construcción de primera calidad 0981-879-271 en arroyos esteros, kilómetro 65. El capitán aborigen Jorge Riveros con casaca número 8. William Riveros, agente de viajes, reserva tu pasaje y viaja seguro con nosotros. Pasajes para diferentes puntos del país. Pedro Juan Caballero, Concepción, San Pedro, Puerto Rosario, Santaní y otros lugares. Te esperamos en limpio. Reserva tus pasajes al 0981 -990 265 Casaca número 6 para Mario Brizuela. Sostenibilidad, diversificación e innovación. Cooperativa Mandubinal Limitada. Ganadora del premio Hambre Cero Paraguay 2021. Adquiera azúcar orgánica Mandubinal en todos los comercios y supermercados del país. Dios, Nel Casa con Casaca número 15. El Sport lo que buscamos poner a la moda es tu felicidad. Las mejores prendas deportivas. Fabricación propia. Acorda a tu gusto. Barrio Inmaculada. A pasos de construcciones en la aborigen, de espera el Sport 0994 317 996. Casaca número 15, Dios del Casafuz. Albertini Burger, el mejor sabor de la ciudad, ruta 3,66 kilómetros y medio. Variedad de lomitos, hamburguesas, panchos, bebidas. Del Iberia, el nivel al 0983 473 136. Albertini Burger. Casaca número 16 para Diego Fernández. Construcciones El Aborigen de Luis Riveros. A la hora de construir, elija los materiales de la aborigen. Todo para la construcción, artículos de ferretería en general. Transporte propio y sin recargo. Contactos al 0985-161-863. Construcciones El Aborigen. Casaca número 11 para Armando Cortaza. Estudio Contable Ruiz Díaz, el licenciado Pedro Ruiz Díaz Ríos. Responsabilidad y seriedad 0984-200-757. Te aguarda sobre Fidel Maíz detrás mismo de la Cooperativa Manduina. Y casaca número 7 para el goleador aborigen, Flavio Alexis Sugasti, onceno de Oraní, de Ricardo Gómez. Gracias, señoras y señores, comenta Carlos Cañete, comenta César Javier. Este partido, comentario inicial, presentado por... Cooperativa Manduvina Limitada, exportando calidad a todo el mundo. Muy bien, señoras y señores. A falta de minutos nada más para que arranque el compromiso, ya está Guaraní, ya está el 12 de octubre, impresionante el recibimiento para ambos equipos. Una fiesta total, una locura total lo que se vive aquí en el club 12 de octubre. Qué lindo ambiente, señoras, señores. La gente hinchada local, la gente de Guaraní hace lo suyo también. Una fiesta en las gradas y por supuesto dentro del campo de juego toda la expectativa que generan estos 22 jugadores que quieren colocar a su equipo a la etapa de semifinal. Ya está el árbitro principal Arturo Fara, árbitro de APF, cuidando todos los detalles. Los asistentes también haciendo lo suyo. Ya están los protagonistas realmente. Estamos realmente a minutos de que arranque el compromiso y que va a ser realmente un partidazo que paraliza a gran parte de la ciudad porque veo mucha gente eh, fanática de otros clubes presentes aquí para ver en acción a estos dos equipos. Uno de los dos se va a instalar en la semifinal por un lugar, por supuesto, con el sueño de llegar a la final, profe. Lo dijiste César, realmente una fiesta en cancha del guaraní, todo el colorido que representa el clásico de San Antonio entre el 12 de octubre y guaraní, hoy le toca al 12 re -re recibirle al aborigen en su, en su territorio y toda la fiesta, toda la algarabía del público de guaraní del 12 para recibir esta gran fiesta que promete mucho con una tarde realmente fantástica para la práctica del fútbol. Ustedes lo van a vivir con los relatos de Fernando Cardoso. Comenzó, comenzó, comenzó. Señoras y señores, suena el silbato. En marcha el deporte más hermoso del mundo, el Deporte Rey. En marcha el partido entre 12 de octubre y Guaraní. Y para ser semifinalista hay que dejar al y Vida en la cancha. Relata Fernando Cardoso en una presentación de Deporte 10 y Radio Manduvina FM. La pelota en la mitad de la cancha, moviliza Brizuela, sigue dice el árbitro, cayó un hombre del 12 de octubre, no pasó nada, allí está Figueredo, domina Guarani en el fondo, la pelota está en poder de Selle, este que habilita en busca de Casafus en la mitad de la cancha, giró, entregó mal, va recuperando Velázquez, allí toca con Monjes, a ver qué hace por la derecha, toca Velázquez, atrás se tiene que conectar con Monjes, este que pone arriba, Richard que baja esa pelota, allí está Juan López, el remate por bajo, allí está el rebote... Reclamó penal la gente del 12. No pasó nada, dice Afara César. Y creo que hubo un leve contacto ahí, pero eh, la mano pegada al cuerpo y el árbitro estaba prácticamente a medio metro de la acción y rápidamente dijo que no pasó nada ahí. En la mitad de la cancha intenta Velázquez. Hubo falta en busca de Riveros. Tiro libre para el legendario en la mitad de la cancha. MF Bombas Inyectoras de Mario Fleitas. Trabajo con profesionales especializados en el rubro. En cuanto a bombas inyectoras, somos Palabra Mayor. Contactos al 0981-928-483. MF Bombas Inyectoras. Gracias. Tiro libre corresponde al conjunto de Guaraní en la mitad de la cancha. Fernández, el encargado de cobrar empieza este partido con todo, allí está Fernández, levanta a Diego, busca a Cortázar, bajó por el medio, quitó la defensa, el rebote en busca de Cazafús. pide cortaza el centro que viene, impacta en Segovia, será córner, sí señor, corner. el espor será para el conjunto legendario. J.F. Radiadores de José Fleitas, atendido por su propio dueño. Trabajo garantizado con mano de obra especializada. J.F. Radiadores te espera en su propio local a pasos des, del Colegio Santa Teresita. José Fleitas y familia apoyan al Club Guaraní. Morro, el centro, el cabezazo, está... ¡Gol! ¡Y gol! Sí, señores, el centro cayó allí en el primer palo. Después Figueredo la devolvió y en la boca del área estaba el lobo. Allí estaba el 7, el 7 de oro. Flavio Sugasti para poner la pierna derecha. La pelota hace contacto con las redes. El primero del partido. Señoras y señores. Arranca con todo el clásico aquí en Santa Teresita. Lo gana ahora. Guaraní por 1 a 0. Lo hizo el 7 de oro. Flavio Sugasti a los cuantos. A los tres minutos de la primera etapa. Y qué manera de arrancar el partido. Llega el primero del compromiso y el primero para la visita. Guaraní abre el marcador. Una jugada de tiro de esquina. El balón que cae prácticamente en la esquina del área chica. Y ahí apareció Flavio Sugasti, el romano el goleador. Para empujar nada más. Y de esta manera, reitero, Guaraní ya le pasa a ganar al dueño de casa el 12 de octubre. 1-0, profe. Qué avivada por parte de los jugadores de Guaraní para sacar esa pelota parada desde el sector izquierdo. Era un córner que parecía iba a ser tranquilo para la defensa del 12, pero le descuidaron totalmente a Morro, que recibió esa pelota servida de, del jugador, en este caso Armando Cortaza. Este manda esa pelota ahí donde duele, donde no llega la defensa, su gas lo aprovecha. Golazo para Guaraní para abrir el marcador. Continúa el fútbol, la pelota por la derecha, allí está buscando Ruiz, cometió infracción, sí señor, falta en ataque por parte de Richard Ruiz sobre Urizuela, saldrá el conjunto legendario en el fondo, tiro libre para la visita. En los momentos importantes con la familia y amigos, Se brinde con bebidas de bodega drinks, el boom, bebidas nacionales importadas al mejor precio, esperamos en la entrada de Santa Teresita, con la mejor atención, anexo venta de bocaditos, bodega drinks, el boom en Santa Teresita. La busca Sugasti. Primero Rosman en el fondo. Un saludo a nuestra vía, Cándida Agüero en sintonía con su hija. Allí en zona de limpio. Aquí se lleva Kevin. Hubo mano. No pasó nada, dice el árbitro. Cortaza que pone el físico. Le queda el rebote a Sugasti. Si falta en ataque por parte de Cortaza. Habrá tiro libre en el 12. Ya se viene el golero José Zárate para sacar. JF Radiadores de José Fleitas. Atendido por su propio dueño. trabajo garantizado con mano de obra garantizada. JF Radiadores te espera en su propio local, a pasos del Colegio Santa Teresita. José Fleitas y familia, apoyan al Club Guaraní. Lo busca Juan López, se internó en el área, quiere ganar allá de fondo, metió el centro, impactó en el 17, Selle, será córner César. Sí, la pelota que gana Juan Ángel López, no sea que buscó el espacio ya para sacar el remate directo al arco, giró, no encontró a ningún compañero tampoco cerca, después sí, sacó el remate cruzado, aparece Selle por el camino de desviado al córner, posibilidad de empate aquí para el 12 de octubre. Monjes, tiro de esquina, él es por Monjes y el centro, corazón del área, el cabezazo... Increíble, cerquita del poste derecho de Ofram Núñez. Aquí se elevó el 5. Ramón Benítez puso el testazo cerquita del poste derecho. Carlos, sí, pasó cerca, pasó cerca, muy cerca. Esa pelota muy bien enviada desde el córner. La pelota aérea que gana el 5 del 12 de octubre. El testazo que pasa muy cerca. Avisa el 12 que está ahí presente también en ataque. Saque de meta Koga por A, quitó Núñez la pelota ahora por parte de Benítez vuelve a devolver en zona candente Riveros le queda a su gasto y la levanta intenta escapar primero Rosman saca después Benítez balón que queda allí en zona de peligro otra vez Rosman busca ahora a Monjes este que de cabeza busca a Benítez salta y cabecea. Eh, en este caso, el jugador de Guaraní, hablamos del soldadito Fernández. La pelota ahora sale por un costado, habrá lateral para el conjunto legendario por la banda derecha en la mitad de la cancha. Asaditos en la Royense, te esperamos en Villa Liza, Pompoleski Moisés Bertoni. A pasos el colegio presbiteriano cerrito, asaditos de carne vacuna, cerdo, musilito y corazón de pollo. Venid a disfrutar de todas nuestras delicias. Asaditos en la Royense en Villa Liza, Segovia. Salió bien, limpia la salida por parte de Neri Fabián Entregó para Velázquez, se va mostrando López La pelota que viene para Segovia Y este que adelanta para la corrida de Juan López Escapa, falta, falta de Selle Y si no es amonestado Tiene que ser para la tarjeta esa ¿Sí? Vamos a ver, le da indicación de nada más Pero no el árbitro Arturo Afara Ya se escapaba, Juan López no recibe cartón de amonestación Selle que arrancó un poco flojo en el partido, Carlos Lo dijiste Fernando, así mismo ya Mostraba signo de preocupación en la jugada anterior, en donde justamente Juan López le ganó la posición, se tomó de la camiseta. Por suerte lo soltó ahí en el área penal y esta vez lo tuvo que agarrar porque le ganaba la posición López. Balón por la derecha, tiro libre. Para el 12 de octubre se enciende la alarma de peligro en campamento legendario. Se mueve Ofram Núñez, se mueve Brizuela para defender cerca del banderín del córner este tiro libre. Andar y del derecho del campo de juego. López que mete el centro, el cabezazo de Figueredo, el rebote. Monjes le dio como venía, como doy, le dio después la pelota encima del travesaño. Una buena ocasión para el 12, Carlos. Buena ocasión por parte del 12 que vuelve a llegar a través de una pelota parada. La pelota dividida que sacó el, la defensa guaraní. Recepciona de vuelta. En ataque el jugador del 12 que termina la jugada. Pasó por encima del travesante. Hay saque de meta coga por a, es para Guaraní. Va a reponer el número 12, Ofran Núñez. R de montajes de Rodrigo Díaz, montajes de tinglados a nivel país, puertas y portones basculantes, trabajo con profesionales especial, especializados en el rubro, 0981-552-930, R de montajes de Rodrigo Díaz. Aquí se equivocó Jiménez, aparece Figueredo en el fondo, la pelota del soldadito Fernández, se viene corriendo por la derecha, Cortaza habilita su gasti, quedó mano a mano con Zárate en posición prohibida, César. Sí, la última acción jugada rápida, cierto, por el sector derecho de ataque de Guaraní, la asistencia de Cortaza. Pero ya en posición adelantada es que pidió antes el pase, eh, Sugasti le marcó el pase a Cortaza, pero no entendió. Y aquí desperdició una muy buena llegada a Guaraní. La pelota arriba sacó Zárate, allí está Velázquez, peinó bien, no aparece nadie. Deja, Era Mía, le dice Ofran Núñez, pero primero aparece quitando Selle. Insiste el peligro. Busca el conjunto del 12. Allí está Velázquez. Se va tomando con Morro. La pelota atrás. Allí está Segovia. Toca en busca de López. Falta dura. La falta sobre López. No dice. En este caso. Allí Morro. Otra jugada, damos una estación el árbitro que deja pasar también César. Y está cuidando seguramente el trámite del partido porque empezó recién en todo esto, pero era una acción, una entrada muy fuerte de Morro. Era como para tarjeta también, el árbitro entendió que no y bueno le da un poquito de ventaja a la visita. Me imagino que también de alguna manera va a tomar la, la misma decisión con los jugadores del 12 de octubre. Sí señor, aquí hay tiro libre para el conjunto del 12 de octubre llegando al al área está Ramón Martínez. En este caso, Ramón Benítez autorizará al árbitro del encuentro. Allí está Monjes para entrar a esta pelota. Señores, sí, señores, busca el 12. El empate se mueve. Rosman en el área autoriza al árbitro. Centro que viene. El cabezazo está. Y aquí ganó Mauro López, para mí que no le dio de pleno a esa pelota de igual manera. Llegó de vuelta con peligro con la Fuerza Aérea, el 12 César. Sí, otra muy buena acción del equipo local, la segunda vez que tiene una muy buena definición con el juego aéreo, pero levemente ese cabezazo de Mauro López se va desviado. Lo venció prácticamente al arquero Ofra Núñez, pero ese balón se va desviado afuera, se vuelve a salvar. El equipo de Guaraní, y eso le molesta mucho al profe Ricardo Gómez porque ve que la línea defensiva está perdiendo en el juego aéreo. ¿Cuánto va de fútbol? Piquitismo de repuestos y el tiempo de juego. Diez minutos de la primera etapa y el marcador indica. ¡Fernando Cardoso! Lo gana el conjunto legendario, lo gana Guaraní con el gol del Romano Sugasti 1 a 0. Primeros 10 minutos del partido, comenta Carlos, comenta César Javier, presentado por Cooperativa Manduvinal Limitada, exportando calidad a todo el mundo. Y bueno, el equipo local ha tenido dos chances como para tratar de equilibrar las acciones para llegar a, al empate. Arriba el envío Velázquez, ¡está! El... ¡Y ¡Gol! ¡Gol! Señoras y señores, y es premiado quien busca, aquí ha llegado de manera consecutiva el 12, llegó con peligro y esta vez salió Fran Núñez, no pudo quedarse con la pelota. Al que sí le quedó fue a Velázquez que sacó el remate que se colgó en el ángulo superior derecho del portero Núñez para poner el empate en este partido, para que sea un lindo duelo el superclásico aquí en Santa Teresita. Señoras y señores, aquí el marcador ahora. 12 de octubre. 1. Guaraní 1. El gol, sobre cuánto? A los 11 minutos de la primera etapa. Y aquí llega el empate para el 12 de octubre. Cuidado, aquí avanza su en la raya Rosman. Perdonó no, Guaraní el segundo, sí César. Increíble el error defensivo en la última, casi llega el segundo para Guaraní, les decía en la tercera oportunidad, la tercera la vencida para el 12 de octubre. Error defensivo. El arquero Núñez choca con Figueredo y ahí encontró el balón servido. Manuel Velázquez, prácticamente caído en el piso, saca el remate que se, va, se mete en el ángulo y de esta manera empata el 12 de octubre. Lo estaba buscando y lo consiguió, pero también respondió rápido Guaraní el profe. Realmente fantastico lo... Fantástica la jugada, César, audiencia. La forma en que llega, de forma consecutiva, hay que hablar también de eso. El 12 de octubre, a través de una pelota parada, parecía demasiado distante esa pelota parada, prácticamente a metros del área de, del portero Salate del 12 de octubre. De ahí partió la pelota hasta el área penal, donde Ofrán Núñez, en un desentendimiento con un defensor, Figueredo, en este caso, deja servida prácticamente ese, esa pelota a Merced de Velázquez, este que lo aprovecha un verdadero golazo, castiga el 12, empata y es. Bueno, el clásico, señoras y sí, señores, aquí hay córner. El es por otra respuesta inmediata por Guaraní. El centro que viene y Sara te despeja el rebote. Jiménez termina la jugada, no sale de zona de peligro. Benítez, que no quiere complicaciones, quitó por un costado. Un saludo a las personas que se están prendiendo la cobertura a través del Facebook. Jesús Martínez dice: Vamos, 12 de octubre. A Rita Ramírez, Gustavo Rotela, vamos, Guaraní. Nadia Díaz, Éxitos Guaraní, Marcos Acosta, dice espectacular la transmisión desde Villeta, Fuerza 12 de Octubre también Gustavo Rotella, un saludo a Oscar Barreto también que está observando el encuentro y a todas las personas que se van prendiendo a esta gran cobertura a través Fernando. de las imágenes de deporte, y de las cámaras de Junior Cañete en esta tarde, aquí está Monjes, la levanta, peligro allí está Ofran Núñez, Atenas esa pelota, sí Samu. Un saludo muy especial para Blanca Zárate un saludo. Fernando. Corre, Cortaza nivel izquierdo el ataque de Guaraní, atrás esa pelota en busca de Casafus, aguanta la llegada de Morro, este que conecta de vuelta con Casafus, pone por el medio a Brizuela, se va mostrando por el medio Riveros, la pelota para él, toca con Casafus ahora del medio por la punta, corre Jiménez, alcanza y va con peligro el escuadrón legendario centro que viene, despeja Benítez y allí en la mitad de la cancha, Monjes la levanta fábrica de miel San Cayetano de Pablito Rodríguez, miel de primera calidad para el postre familiar, producto 100% arroyense, desde el barrio Santa Teresita, directo a sus hogares, fábrica de miel San Cayetano de Pablito Rodríguez. Aquí está buscando Hornando el conjunto del Guaraní de vuelta. A ver qué pasa. Figueredo Ruiz recibe amonestación verbal por parte del árbitro Carlos. sí reclama mucho, Ruiz. Fernando, eh, desde el inicio del compromiso, no viene acatando las decisiones del árbitro. Bueno, ahora le, le dijo un parate, porque de lo contrario, la amonesta inmediatamente. El saludo, sí, vamos a aprovechar también este pequeño tiempito para mi querido amigo Neri Duarte. Un abrazo grande, fiel seguidor de Deporte 10. Fernando, sí, aprovechando rápidamente también para ña chiquita, nos está siguiendo a través del Facebook, me imagino a través de Radio Virá en Yataití del Norte. Un saludo especial de parte del arquero José Zárate. Gracias. Saludos a todas las personas que se están prendiendo a esta gran cobertura, los que están también a través del 88.9. Arriba el envío por parte de Benítez. Vino directo al arco Ofran Núñez. No se sorprende, se queda con la pelota. Si de construcción y calidad se habla, nada mejor que depósito de materiales de construcción, Diego Alexis de Diego Díaz, ruta 3, kilómetros 65 y medio. Teléfono 0971 78 54 Materiales de construcción, Diego Alexis de Diego Díaz. Aquí está la pelota por el fondo. Benítez que quita. Selles baja de cabeza en busca de... Riveros se equivocó en la entrega. Allí está el capitán. Ahora la levanta, va por la izquierda. Se viene buscando Segovia. Segovia que deja para Mauro López. Allí domina Mauro. Pone por el medio en busca de Velázquez, el autor del empate. Ahora Segovia. Otra vez Velázquez que corre por la derecha. Allí está el al centro. Aguanta Richard. A ver qué hace Ruiz. La dejó atrás para Segovia. Lo madruga, Casa Fus, roba esa pelota, entrega para Orizuela. La salida es legendaria. Sostenibilidad, diversificación e innovación. Cooperativa Mandominal limitada. Ganadora del premio Amber Cero Paraguay 2021. adquiere azúcar orgánica Manduminante los comercios y supermercados del país. Aquí está Brizuela, entrega en busca de Riveros. Arrancó con todo el partido, Carlos. Sí, hermoso espectáculo, Fernando. Estamos viendo tanto Guaraní como el 12 de octubre se dedican de lleno para jugar bien al fútbol. Por ende, ya tenemos un gol por, por cada sector. Señoras y señores, a los cinco minutos. Del primer tiempo llega el gol del Sport Primavera Allí en el Cimarrón Figueredo del equipo de Itapirú ahora pasa a ganar por 1-0. Si pensás construir, asegura tu inversión con nosotros. Construcciones El Arroyense de Carlos Menagüero, teléfono 098-267-9745, Cooperativa Cumbre de la Cordillera. Unite y disfruta de nuestros servicios, Agencia Arroyos y Esteros, teléfono 0500-1027-2147 Aquí está. Zárate para reponer, saque de meta, Koga por es para el equipo Albia Azul, lo va a cumplir el número 12, José Zárate. CISLAB de la doctora Sandra Aru, laboratorio de análisis clínicos, atiende de lunes a viernes de 6.30 a 16 horas, sábados de 6.30 a 11 horas, domingos y feriados estamos al llamado, consultas al 0986. 578549, 85, 49, CISLAP de la doctora Sandra Orbez. Construcciones Elaborigen de Luis Riveros. A la hora de construir, elija los materiales de laborigen. Todo para la construcción. Artículos de ferretería en general, transporte propicio y recargo. Contactos al 161 863 Construcciones Elaborigen Ahora transcurren 17 minutos del partido entre 8 de diciembre... Y Nacional, partido que continúa igualado también 0 a 0. Amigo agricultor, con Cogapora te cuidamos tu cultivo desde la semilla hasta la cosecha con productos de garantía y precios justos. En Arroyos y Esteros, capital de la producción, te espera Agroquímica Cogapora ruta 3 kilómetros 66 y medio. Albertini Burger, el mejor sabor de la ciudad, ruta 3 kilómetros 66 y medio, variedad de lomitos, hamburguesas, panchos, bebidas. delivery el 098 136 Albertini Burger. Desde Loma Plata, Chaco, Paraguayo, un un saludo a nuestro amigo Oscar Díaz. Está también en sintonía del trabajo de Radio Manduirá FM 10. 10. Sí, Osto, aquí Brizuela, lo madrugó allí Monjes, impactó en Brizuela. Habrá lateral para el 12 ya en tres cuartos de cancha sobre carril derecho. Orte Deportes, la mejor tienda deportiva, fabricación y venta de artículos deportivos, cartelería publicitaria, frente al Hospital de Arroyos y Esteros. Orte Deportes. Todavía no son ni 20 minutos, Fernando, y los equipos ya cumplieron. Santa Teresita ya cumplió una fiesta total acá. Aquí está López, la pelota de Casafus, por un costado. Señoras y señores, ¿cuánto va? Miquitis, motor Repuestos y el tiempo de juego. 20 minutos de la primera etapa y el marcador indica... ¡Fernando Cardoso! Allí busca de vuelta al 12... El segundo del partido no puede Cortaza. El partido continúa en empate 1 a 1 aquí en Santa Teresita. López Juan avanza, mete el centro, quedó corto el envío, Selles no quiere saber nada, la revienta, busca Cortaza. Lo gana Ramón Benítez Segovia, ahora pone por el medio en busca de Rosman, corre Sugasti. Allí está, puede ser la pelota al travesaño, increíble. Aquí se ha salvado el conjunto del 12 de octubre. Quedó sentido Sugasti tras un choque con Rossman. Después el rebote quedó para uno que sabe pegarle a la pelota. Cortás al travesaño, César. Sí, dos acciones consecutivas. Primera, casi lo madrugó al arquero Zárate Sugasti. Después la gran reacción del arquero que viene a sacar de cabeza ahí prácticamente la cabecera del área grande choca sugasti con el arquero sarte que cae también los dos caen al piso el balón encontró servido a cortaza que sacó el remate potente que va en el travesaño de manera milagrosa en la última acción se salvó el equipo del 12 de octubre quedó sentido eh, ahí sugasti pide asistencia rápida para sugasti que está tendido en el piso ahí vamos a ver ojalá que no sea nada complicado que no sea nada grave y que se recupere rápido Saludos a nuestro amigo William Riveros, en sintonía del trabajo de Radio Montevideo FM y Deporte 10. Saludos a William, a toda su familia, pronta recuperación, a su señora esposa también, que tuvo una intervención quirúrgica importante, ya está de vuelta en su domicilio también. A su hijo, a William Junior, un abrazo. Gracias por auspiciar también el trabajo de Deporte 10. A la hora de viajar hacia el norte... William Riveros, la mejor opción de viajes. Agente de viajes en limpio te espera William Riveros. Se repone Sugasti. Habrá pelota para Guaraní por un costado. Saque de banda. JF Radiadores de José Flitas. Atendido por su propio dueño. Ahora trabajo garantizado con mano de obra especializada. JF Radiadores te espera en su propio local. A pasos del Colegio Santa Teresita. José Freitas y familia. Apoyan al Club Guaraní en los momentos importantes con la familia y amigos. Brinde con bebidas de bodega Drinks, el Boom. Bebidas nacionales e importadas al mejor precio. Te esperamos en la entrada de Santa Teresita con la mejor atención. Anexo venta de bocaditos. No te olvides, Bodega drinks, el Boom. Aquí sacará el portero. Zárate. Zubasti se tiene que retirar para. Que vuelva a ingresar al campo de juego porque lo asistieron dentro. Allí se retira el romano en la mitad de la cancha por el carril izquierdo del ataque de Guaraní. Señoras y señores. El saludo a todos los que van haciendo el reporte de Sintonía. Impresionante la cantidad de mensajes que estamos teniendo. Los que están en sintonía de nuestro trabajo. Salta Jiménez, se molesta con Riveros. Aquí está Figueredo. Lanza para el soldadito Fernández. Corta el circuito. Robert Rosman, ahora lateral en ataque para Guaraní. Metasel, comunicaciones, reparaciones, compra y venta de celulares. Activación de chips, kilómetro 66 y medio. Ruta 3, general Elizardo Aquino. Al lado del lavadero Emanuel, contacto cero. 271 540 con el señor René Silguero. La pelota de Benítez recibió falta. Falta por parte de Cortázar, falta en ataque, reposición para el 12. La bodega de Sofía del señor Eber Yajari. Bebidas bien heladas en general sobre Teniente Ríos y Las Palmas a metros del mercado municipal de Arroyos y Esteros. Contacto 0985 607 531 La bodega de Sofía del señor Eber Yajari. Saludos a Hugo Bernardo Pacuá, espectacular la cobertura. Los colegas, un abrazo desde Atirá. Saludos a Ofram Núñez, dice nuestro colega César. Sí, un gran abrazo para nuestro querido amigo Hugo Pacuá, colega de la ciudad de Atirá. Y bueno, alegría total en la más limpia del país porque hoy volvió a ganar Atirá Fútbol Club. De a poquito se va recuperando y ojalá que sea ya una buena racha para el equipo atireño en la intermedia. Saludos también a Carlos Salcedo que dice, excelente la transmisión desde Ciudad del Este. Y a todas las personas que se van prendiendo a través del Facebook. ¿Sí, César? No, desde todo el territorio nacional y fuera del país también, impresionante la, la sintonía de la gente que nos sigue a través del Facebook y a través de la señal de Radio Mandubiná por Internet y señal de aire. Les pedimos también a la gente que está observando el partido. Que compartan nuestra transmisión para así poder llegar a, a más personas. César. Sí, y es la mejor manera de llegar a, a todos, de que la gente pueda compartir y para que eh, los amigos de los amigos puedan ver nuestra cobertura. Arriba, arriba, por las nubes de Santa Teresita, el envío. Quedó sentido Velázquez. No hubo infracción aquí, está buscando monjes. Monjes que escapa por la derecha. Monjes, lo veo bien ahora, César. ¿Te acordás cuando entró contra General Díaz? No quería ver una sola pelota, ¿sabes, Monjes? Sí, totalmente. Y vos sabés que hoy lo veo de titular en el equipo y está cumpliendo un muy buen trabajo. En esa ocasión no tuvo buena faena realmente contra General Díaz, pero hoy sí eh, es importante su trabajo en el equipo del 12 de octubre. Saludos también a Hugo Osorio, vamos 12. Sergio Agüero dice fuerza para 12 desde la distancia, Rolando Venegas apoyando al 12, apoyando a mi hijo Alexander Venegas. Desde Pedro Juan Caballero, el saludo para él, aquí corre Jiménez, ganó bien la raya, escapó, entregó para Fernández, domina, se muestra Figueredo, por arriba Sugasti y Cortaza. La pelota para Cortaza, allí está Sugasti, cuidado, puede ser, cayó Sugasti... Falta en ataque. Se venían tomando los dos, César. Sí, se venían tomando con Rosman primeramente, pero después le comete falta a Segovia en la última acción Sugasti. Y es por esa razón que el árbitro estaba siguiendo la, la, la jugada y cobró la infracción a favor del dueño de casa. Saludos a Maura Costa también. Desde Argentina, vamos 12 de octubre. Antonio Velar, vamos Guaraní. También Pedro Locio, vamos mi querido Guaraní. Y a todas las personas que se van prendiendo a la cobertura, aquí está López. La deja de ir, será córner, tiro de esquina, servicio de rincón. El Sport para el 12. Fábrica de miel San Cayetano de Pablito Rodríguez. Miel de primera calidad para el postre familiar. Producto 100% arroyense desde el barrio Santa Teresita, directo a sus hogares. Fábrica de miel San Cayetano de Pablito Rodríguez. Señoras y señores, allí está Monjes para cobrar. Servicio de rincón para el 12 de octubre. Centro que viene el cabezazo. Otra vez Martínez, la segunda que ganó en el salto. Se elevó más que todo. Otra vez afuera, César. Sí, la acción de Ramón Benítez. Que bien se elevó. Que bien conectó de cabeza, pero se va desviado. Tiene esa tranquilidad, Fernando, de saltar ahí en el punto penal. Otra vez el reclamo fuerte de parte del profe Ricardo Gómez para los centrales que le permitieron de vuelta elevarse con tranquilidad y conectar la cabeza al jugador el 12 de octubre. Aquí busca Jiménez la pelota en busca de Sugasti. Salió y se quedó con esa pelota el portero José Zárate. Carlos, dame la banca de uno y otro equipo. Sí, señor, de, de, del 12 de octubre. Ronald Rodríguez, Eber Cortaza, Fernando López, Roque Ibarra, Edgar Santa Cruz, Pedro Duarte, Jesús Galeano y Nelson Ruiz. Mientras que en Guaraní, Ángel Cuenca, Ángel David Cuenca, Alexis Rodríguez, Cristian Salazar, Cristian Ayala, Ángel Cuenca, Marcos Galeano y Elía Urbieta. Aquí está Riveros la pelota en busca de Sugasti. ¿Estaba en posición prohibida Sugasti o fue Fernández? Eh, para mí que Sugasti estaba en posición adelantada. Sí, llegar arriba por parte sí, de Sugasti. Sí, sí, Sugasti estaba en posición adelantada, estaba retornando cuando recibió el pase. Aquí está buscando Benítez, habrá salida para el 12, se viene el portero Zárate para cobrar. Asaditos en la Arroyense, te esperamos en Villa Elisa, Bombolesquim, Moisés Verdonia, Pasos del Colegio, Presbiteriano, Cerrito. Asaditos de carne, vacuna, cerdo, muslito y corazón de pollo. Vení a disfrutar de todas nuestras delicias. Asaditos en la royense en Elisa. Saludos al profesor Darío Quintana, un abrazo grande también desde Mariano Roque Alonso en sintonía. Y hace llegar también el saludo a todos los compañeros de deporte y es el profe Darío Quintana. Muy bien, me sumo al saludo para el profe Darío Quintana en sintonía desde su domicilio, Mariano Roque Alonso. Así que va el saludo y también para la familia. A Sandra Duarte desde España apoyando al 12 de octubre. Cristi Paola Bolaños también desde España se prende a la cobertura. Infinidad de mensajes estamos teniendo. Aquí en lo que es nuestra cobertura. Los partidos. Aquí está ganando ahora en 25 del primer tiempo. El 8 de diciembre por 1 a 0. Cabolos y Olimpia continúan igualando 0 a 0. Aquí. Está igualado el partido entre 12 de octubre y Guaraní 1 a 1. Cisla de la doctora Sandra Orué, Laboratorio de análisis clínico se atiende de lunes a viernes de 6.30 a 16 horas. Sábados de 6.30 a 11 horas. Domingos y feriados estamos al llamado. Consultas al 0986-578-549. Cisla de la doctora Sandra Orué. Aquí está Morro, la pelota que viene en busca de Fernández. Ahora queda en poder del Romano Sugasti. A ver qué hace el 7. Pone por el medio, se equivocó en la entrega. Ya va recuperando Monjes. Ruiz se va al piso, allí está Figueredo. Ruiz que la levanta en busca de. López, primero contra el pecho, Selle quita por un costado lateral para el conjunto del 12, lo hacen rápidamente, busca ahora López a ver qué hace, va a encarar la marca de Selle, metió el centro, el cabezazo fue de Figueredo, López y el rebote. Desviado y afuera, saque de meta, Cogapora para Guaraní. Construcciones el aborigen de Luis Riveros. A la hora de construir, elija los materiales de la origen. Todo para la construcción. Artículos de ferretería en general, transporte propio y sin recargo. Contactos al 0985-161-863. Construcciones el aborigen. El Sport. Lo que buscamos poner a la moda es tu felicidad de las mejores prendas deportivas. Fabricación propia, acorda tu gusto, barrio Inmaculada. A pasos de construcciones el aborigen. 0994-317-996. Es el Sport. Reitero: 8 de diciembre está ganando 1 a 0 a Nacional. Cruz Haití está cayendo ante Primavera 1 a 0. Olimpia y Cabo Losio en Costa Pucú igualan también 0 a 0. Los partidos de vuelta de los cuartos de final del campeonato arroyense. Estudio Contable Ruiz Díaz, el licenciado Pedro Ruiz Díaz Ríos, responsabilidad y seriedad. Teléfono 0984200757. Te guarda sobre Fidel Maíz detrás mismo de la cooperativa Mandumirá. Estudio Contable Ruiz Díaz, el licenciado Pedro Ruiz Díaz Ríos. Aquí arriba el envío busca Velázquez. Habrá pelota que corresponde al conjunto de Guaraní en salida. ¿Cuánto va? Viquitis, motor repuesto, así el tiempo de juego. 30 minutos de la primera etapa y el marcador indica. Aquí está buscando rápidamente por arriba el conjunto del 12 de octubre. Balón que va atenazando el guardameta Ofram Núñez. Quita largo en busca de Cortaza. Domina Cortaza y hay peligro. La marca es de Segovia. de taco atrás dejó para Casafús. Quedó corto el envío. Ya va recuperando de vuelta el 2 en su propio campo. Albertini Burger, el mejor sabor de la ciudad. Ruta 3 kilómetros 66 y medio. Varias de lomitos, hamburguesas. Panchos bebidas. La librería el 09834 Albertini Burger. Hay saque de meta Coga, por A para el conjunto de Guaraní. Se viene Ofram Núñez para cobrar el trámite del partido. En la voz de Carlos Cañete y de César Javier. Presentado por... Cooperativa Mantuviera Limitada exportando calidad a todo el mundo. Y hasta aquí con un trámite bastante parejo. Uno y otro equipo buscando llegar rápidamente al arco rival. Por el momento algunas imprecisiones, especialmente... Cuando Guaraní trata de conectar en ataque con Cortázar, con Sugasti, no ha tenido la misma nitidez en su juego de lo que fue los primeros 7, 8 minutos. El 12 de octubre también tratando de llegar rápido, de, de golpear arriba. Hasta aquí muy buen trabajo de López, pero faltaría mejorar un poquito más a la hora de dar el pase final, ya que constantemente se está desmarcando Ruiz buscando el pase. Aquí se viene López, el centro... A las manos del arquero Ofram Núñez, este que sale con una de bowling rápido. La pelota para el soldadito Fernández. En cara Fernández, pone la diagonal, busca Casafus avanza con peligro. Casafus quedó dormido, lo madrugó. Benítez quitó esa pelota, toca con López, apertura por la derecha para Segovia que tiene espacio, piensa Segovia, levanta en busca de López. Balón que queda en poder de Morro. A ver qué hace. La levanta Morro. Balón por un costado. Lateral para el 12 cruzando campo enemigo. Delga Producciones. Servicio de fotografía en general. fotolibro, Libro. Banner Cuadro, su filmación. Sesión de fotos de todo tipo. Contrata nuestros servicios al 098-1766-472. Delga Producciones. Aquí está buscando Velázquez. Velázquez la deja. Toca en busca de Segovia. Segovia que aguanta. Busca la falta. Le gana el hombre de Guaraní. Lateral lo hace Sugasti. Le quedó a Cortaza y va con peligro. Se enciende la alarma de peligro. Se tiene Cortaza. Allí está la pelota para Fernández. Salió Zárate. Se abrió esa pelota. Busca Fernández. El centro que viene Cortaza. ¡Zárate! Zárate, sensacional la tapada de José Zárate, la clavada de Cortázar, ya cayó el grito de gol, Zárate Jiménez, el remate, ahora, desviado y afuera, aquí apareció el arquero, José Zárate, para salvar, para vestirse. De bombero y apagar el fuego, César. Monumental gigantesca la tapada de José Zárate. Era gol cantado de Armando Cortázar que se sigue lamentando. Qué buena melo, pelota metida ahí prácticamente en la cabecera del área chica por Fernández. Conectó de cabeza inclusive cambiándole el palo al arquero. Zárate, este que vuela y saca con un manotazo y otra vez apareció otro remate más, pero que se va por encima al travesaño. En dos ocasiones se salvó el 12 de octubre, profe. Sí, tres jugadas realmente fantásticas. César, audiencia. Lo de Fernández para poner ese centro, como con las manos en la cabeza de Cortaza, que con gusto y con placer dio el testazo colocado. Y aparece en una jugada monumental también José Sálate para sacar esa pelota. Ya prácticamente la gente de Guaraní se preparaba para gritar el segundo. Pero para eso está ahí José Sálate, señores. Cuidado, tiro libre, peligroso para el 12 Carlos. Y mira que tiene a buenos pateadores. Fue mano, rarísima mano. Mauro López se prepara. Fernando es un especialista desde ese punto para poder buscar el arco de ofran Núñez. Vamos a ver cómo sale de esta el equipo de Guaraní. Aquí está López, también Monjes. Para mí que nadie le quita a López esta posibilidad, César. Estas son las pelotas de las cuales siempre se adueña López. De muy buena pegada, un jugador con mucha exquisitez. Y aquí la posibilidad para que el 12 de octubre, como dueño de casa, pase al frente del marcador. Una mano muy reclamada, muy reclamada por la gente de guaraní, inclusive por Brizuela, que, que justamente el balón impacta en su mano. Le pidió explicaciones al árbitro del por qué cobró, pero eh, reitero, Arturo Afara estaba cerca de la acción y le dio esta posibilidad al 12 de octubre. Señoras sí, y señores, autoriza al árbitro Monjes, para mí que era de López, insisto en esto, Monjes... Encima del travesaño habrá saque de meta, coga Pora ah, para el portero, para el 12, para Ofram Núñez. Taller Mecánica Integral y comería. la solución de Ariel Ojeda, nuevo local en la circunvalación. Te espera con estos servicios. Mecánica en general, INASTERO. mantenimientos para todo tipo de vehículos. Servicio de auxilio en las 24 horas, 0984-111035. Corre Sugasti, primero llega Segovia, que no quiere saber nada, quita por raya de costado, habrá servicio manual para el conjunto de Guaraní en la mitad de la cancha por la banda izquierda. Por momentos se juega con mucho pelotazo este partido, Carlos. Así es, Fernando. Bueno, especialmente desde el área de José Zárate cuando sale el 12 de octubre de forma rápida, especialmente por el sector derecho también a Segovia que sale muchas veces de forma displicente. Con el balón, tratando de zafarse ya rápidamente de esa responsabilidad que es también marcarle ahí en ese sector a Armando Cortázar. Aparece también Sugasti. Entonces siempre crea problema en la defensa de estos jugadores de Oraní que por el momento están brillando con el trabajo que están realizando en ataque en el conjunto aborigen. Aquí está el portero Zárate para cobrar este tiro libre. Llegando ya a la mitad de la cancha, Zárate. Tiro libre para el 12, espera López también Ruiz, balonazo largo, salta Ruiz, no llega él tampoco Figueredo, falta de Ruiz, habrá salida para el cuadro legendario en el fondo, ¿cuánto va? Miquitis, Motorrepuestos y el tiempo de juego, 40 minutos de la primera etapa y el marcador indica Fernando Cardoso. El partido continúa igualado aquí en Santa Teresita. Uno a uno. La pelota de Jiménez al piso se va. El número 18, Enrique Benítez. Lateral para Guaraní, lo hacen rápido. Cortaza que no puede llevarse, se enerva Cortaza. Quita Benítez, ahora Figueredo gana en el salto. Acomoda contra el pecho Monjes. Cuidado, atención la pelota. Por un costado habrá lateral en propio terreno para el conjunto legendario. Cobrará Ariel Jiménez para Guaraní. Fábrica de miel Santa Teresita de Marino Martínez. Miel para postre y para volver a comercializar al mejor precio en dulzal día con nuestro producto. Fábrica de miel Santa Teresita de Marino Martínez. Abraham Spínola, el gol para el 8 de diciembre, con el que está ganando 1 a 0 a Nacional. Con este resultado van a los penales. Frutas y verduras, Jonas, de Casildo Rolón, en el mercado central de Abasto, bloque E1. Compra y venta de frutas y verduras la mejor producción local en la zona de Curupa, 0985, 237, 876 y 0974, 849, 637. Frutas y verduras, Jonas. Riveros y una alternativa válida. ¿Probó desde afuera, César? Sí, totalmente. Sabemos bien de las condiciones que tiene Rivero cuando tiene la pelota ahí, por ejemplo, servida en tres cuartos de cancha. Sacó el potente remate, cierto, sale un poco desviado, pero es una opción, es una vía por el cual Guaraní también puede golpear al 12 de octubre. Salud para el amigo Alberto Torales. También sigue nuestra transmisión, me imagino, ahí ya viendo el partido del Cabo Losio con Olimpia. Aquí Jiménez falla, domina Richard Ruiz, entrega para Kevin Benítez por arriba en busca de Ruiz le quedó largo el envío habrá lateral en salida para el cuadro legendario, 1 a 1 el partido William Riveros, agente de viajes reserva tu pasaje y viaja seguro con nosotros pasajes para diferentes puntos del país Pedro Juan Caballero, Concepción, San Pedro Puerto Rosario, Santaní y otros lugares te esperamos en limpio, reserva tus pasajes al 0981 990 265 la pelota de Cortaza se equivoca en la entrega ¿Qué dicen los entrenadores por sector, Carlos? Muchas indicaciones por parte del Superman Gómez. Fernando no le gusta nada la forma en que está encarando la pelota cuando va en ataque. Me refiero a, a Cortázar porque pierde muy rápido. Tiene que aguantar más. Le grita mucho el Superman Gómez. Mientras tanto que en la banca del 12 se le ve un poco más tranquilo al entrenador Duarte. Gracias, señoras y señores. Un agradable partido, César. Sí, totalmente, Fernando. Me gusta, me gusta. Es cierto. Recién habías dicho de que por momentos se apuesta mucho a los pelotazos, pero es que este tipo de partidos también hace de que los dos equipos traten en lo posible de no complicarse, de no cometer errores. Es por esa razón de que eh, cuidando todos los detalles, tratando de cerrar todos los espacios también, hay momentos en que tratan de que el balón lo más rápido posible llegue al otro arco, al arco rival, y apuestan a los pelotazos. Gracias, señoras y señores. Habrá salida Marchu. para el conjunto del 12. Sí, Carlos. Se dio cuenta ya Cortaza de las indicaciones del Superman Gómez y se le ve bastante nervioso a Cortaza. Tiene que bajar los decibeles. Es un jugador muy importante. Necesita eh, Guaraní que Armando Cortaza se tranquilice más para que pueda volver a armar esa jugada que al inicio del compromiso estaba armando el combinado de Guarani. Arriba el envío, salta y quita, selle. Fernández después, la pelota de Benítez. Cuidado, se entregó mal esa pelota. Allí está Fernández. Adelanta en busca de Jiménez. Va con velocidad y va con peligro. Allí Rosman al piso con lo justo. Va al piso. Rebotó en Fernández. Esa pelota lateral será para el equipo del 12 de octubre en salida. Estamos con la información. Informa Deporte 10, la Legión Deportiva ganadora. Actualizamos los resultados parciales que estamos manejando aquí en la cancha del 12 de octubre. Continúa la victoria de Primavera por un gol contra cero ante el esportivo Curupati. 8 de diciembre también continúa ganando 1 a 0 a Nacional y Cabo Lozio Olimpia igualan 0 a 0 en Costa Pucú. En miga de pan los mejores productos para, le, para el hogar, el mejor corte de asado, embutidos para la merienda, las mejores masas dulces y los productos enmantecados en general. Los mejores panificados de Mariano Roque Alonso lo encontrarás en miga de pan, te esperamos en Gervasio León, entre General Brugués y Burucuyá, miga de pan en Mariano Roque Alonso. Aquí está saliendo por la derecha Jiménez, la pelota en busca de Sugasti, pone el físico y aguanta. Al piso se va Ramón Benítez. Con mucha fuerza lo marcan a Sugasti César. Sabiendo sí. de la capacidad que tiene el romano, no le perdonan una. Sí, totalmente Fernando. No le dejan ni un milímetro de espacio al excelente delantero Sugasti de Guaraní. Mirá el caso de Benítez y también de Rosman. Con mucho temperamento, con mucha fuerza lo salen a marcar. Fernando. Sí, escucho. Un saludo muy especial para el señor Alejandro Mena y a Paola Bolaños. Nos están escuchando. Gracias, sí. Reiteramos el saludo a cada uno de ellos y a todas las personas que están en sintonía de nuestro trabajo. Habrá reposición manual. En este caso, falta reposición. Tiro libre en su propio campo para el 12. Sárate, el encargado de cobrar. Metacel Comunicaciones, reparaciones, compra y venta de celulares, activación de chip, kilómetro 66, ruta 3, general Elizardo Aquino al lado del lavadero Emanuel 0985-271, 540 con el señor René Silguero, Metacel Comunicaciones. ¿Cuánto va? miquitis moto repuestos y el tiempo de juego. Tiempo cumplido. 45 minutos de la primera etapa y el marcador indica Fernando Cardoso. Señoras y señores. Final del encuentro en su primera fracción aquí en la cancha del 12 de octubre. Igualan 1 a 1, 12 de octubre y Relató Fernando Cardoso en una presentación de Deporte 10 y Radio Mandumira FM. Gracias, Samu. Bueno, un agradable partido. Al cierre de este primer tiempo, un resultado de uno a uno, partido que se juega con todo, con mucha intensidad por parte de uno y otro equipo, César. Sí, totalmente. Eh, me gustó el primer tiempo. Al principio arrancaba el partido con el 1 a 0 de Guaraní y parecía que iba a encaminar eh, todo el territorio a su favor, pero después rápidamente se repuso el 12 de octubre, imponiendo su localía, equilibrando las acciones y después, lógicamente, llegando al empate a partir. De ahí fue un partido. Eh, 50 y 50 para cada uno, en donde los dos equipos generaron situaciones de gol, pero que también en un tramo del partido ha tenido dos chances increíbles el, el equipo de Guaraní con Cortaza en dos ocasiones y que pudo haber desnivelado el marcador. Pero bueno, hasta aquí, reitero, partido parejo en el cierre de esta primera etapa. Carlos, un título de lo que dejó este primer tiempo. Hermoso compromiso, estamos viviendo en cancha del 12, Fernando Audiencia, estos primeros 45 minutos nos... Regaló tanto el 12 de octubre como Guaraní buen fútbol. 3 y 11. A, a poner atención en este número. 3 y 11. 3 minutos. El gol de Guaraní. 11 minutos. Viene el empate del 12 de octubre y de ahí partido de ida y vuelta. Realmente agradable el compromiso en cancha del 12. Gracias, Carlos. Bueno, hay mucho de qué hablar. Hay mucho de lo que dejó este primer tiempo aquí en Santa Teresita. Por eso ya doy paso a Carlos y a César para que se explayen acerca de lo que es este uno a uno parcial aquí en el clásico de Santa Teresita. 12 de octubre 1, Guaraní 1. Comentario entre tiempo presentado por... Cooperativa Mandumina Limitada exportando calidad a todo el mundo. Muy bien, final de los primeros... 45 minutos clavadito, profe. Se jugaron 45 minutos, es cierto, con algunas que otras pausas que tuvimos dentro del trámite del partido, pero fueron 45 minutos de mucha intensidad, de buen volumen de juego por momentos, de imprecisiones, de intento de jugar rápido, de algunos errores. En ambos bandos he visto errores defensivos importantes y con todos esos condimentos se dieron esto, este empate uno a uno parcial que lleva a los penales esta definición entre 12 de octubre y Guaraní, por lo que vimos, profe, en el primer tiempo. Es para cualquiera de los dos. Marcelito, está acá cerca nuestro también, siguiendo nuestro trabajo eh, y bueno, alentando a su querido equipo de Guaraní. Profe, eh, el primer tiempo fue interesante. Interesante, interesante, César, así como lo has dicho, el, el equipo de guaraní que propuso al inicio del compromiso y se hizo vibrante ya a partir de los tres minutos de esta primera etapa cuando llegó el gol de apertura por parte de flavio alexis sugasti, el goleador de guaraní, que no perdona uno cuando encuentra un balón bien servido y así lo hizo a los tres minutos. abre el marcador a favor del combinado de guaraní, pero que... A partir de ahí, una inyección más para el 12 de octubre que salió a buscar el, el, el empate. Sí, totalmente, profe. Eh, rápido llegó el primero del partido para la visita para Guaraní, eh, una jugada de tiro esquina, eh, una pelota que en el cual colabora también el central eh, Figueredo. Después lo encuentra ahí habilitado en la boca del arco a Subasti, donde tiene que estar el goleador, donde tiene que estar el delantero para empujar y decretar el 1 a 0. Y vos sabés que parecía en ese momento en que. Eh, por ahí el equipo guaraní eh, buscaba la manera de adueñarse definitivamente del partido. ¿Por qué no? Eh, en, en este tipo de definiciones eh, hay que ser letal. Y bueno, eso lo demostró en los primeros cinco minutos guaraní. A partir del minuto seis, te vas a recordar, profe, empezó a gestar lo que iba a ser el empate el 12 de octubre. Dos jugadas aéreas, dos jugadas de pelota parada consecutivas en el cual estuvo a un paso de lograr el, el empate. Y en una acción eh, desafortunada un poco para la línea defensiva de, de Guarani, hay un error ahí. Eh, o en este caso, hay un choque en la salida entre eh, Ofrán Núñez y su compañero en la saga central, Figueredo. Eh, chocan entre los dos. ¿Qué pasa ahí? El balón queda servido ahí en el piso y prácticamente cayéndose. Manuel Velázquez gira y saca el remate con mucha potencia, por cierto, porque ya no había posibilidad de que alguien reaccione. Sale el remate potente que va en el ángulo. Eh, prácticamente con la valla vacía, el remate de Velázquez para decretar el empate para el equipo local. Lo dijiste, César. Y bueno, muchos seguidores del de, de Guaraní seguramente le habrán venido de vuelta en la memoria. Vos creo que no estuviste, César, con nosotros en cancha del 24 de junio en Barrero, cuando Guaraní quedó eliminado de la Copa Paraguay. De la preocupación Paraguay, cuando un error así es eh, calcado, la forma en que cometió el error el portero Amancio Gaona cuando eso en Guaraní, justamente también Figueredo. Sí. Vamos a actualizar los resultados, si me permiten un ratito. Sí, señor. Penal sí, para 8 problema. de diciembre. Pelota al travesaño, pelota afuera. 1 a 0. Continúa ganando de igual formas el 8 de diciembre, mientras que el Esportivo Curupa de Empató el partido con el gol de Diego Salanueva. En Costa Pucú continúan igualando Cabo Lozio y Olimpia 0 a 0. Gracias. Ok, gracias. Ferchu, bueno, decía que el, el hincha de Guaraní seguro que se le quedó en la retina esa jugada con Gaona y eh, Figueredo en esa jugada. Igual calcado lo que pasó en la tarde de hoy en cancha del 12 cuando en una jugada desafortunada para el conjunto de Guaraní un choque entre, como dijo César, entre el portero Núñez y Figueredo, deja prácticamente servido a un jugador que sabe mucho también, pega bastante bien. Profe, ha, hablo de Velázquez. Justo, así. justo le quería consultar, profe Carlos y sí. César. No no lo cargó el rival, ¿verdad? No tenemos la repetición, pero me no, quedo no. en la duda. El arquero no. chocó con el defensor Guaraní. Chocó con sí. Figueredo, porque yo tengo. Todos los días, o sea que siempre tengo en la mente esa acción y lo recuerdo como si fuera hoy, ayer, ¿verdad? Eh, esa acción de Gaona con Figueredo, prácticamente una vez. tú estuviste ahí, se también, ¿verdad? Sí, estaba en la, estaba en la banca. Ay, ya, ya, sí, sí, sí. Así mismo, como el estratega de Guaraní cuando eso es César Javier. Son jugadas que uno ya no sí. va a olvidar, ¿verdad? Porque fue en el minuto 49 y algo más. La última acción, sacaba ese eh, Figueredo y terminaba el partido y ya estábamos en la semifinal de la copa la Precopa Paraguay. Pero bueno, eh, eso también te da el fútbol, porque son acciones que eh, uno tiene que estar concentrado, atento. El arquero, su defensor central, el arquero tiene que tener la visión también de si va a sacar el central, dejarle al central que saque. Pero si es pelota para el arquero, obviamente que el arquero tiene que imponer su, su... En esa acción fue una jugada accidental, ¿verdad? Que le puede pasar a cualquier equipo, a los mejores del mundo, le, le pasó a, al Atlético de Madrid, me acuerdo, le pasó al Barcelona, le, le, le puede pasar a cualquier equipo. Esa, ese, ese tipo de situaciones con el cual podés perder un partido y con, con ese tipo de jugada también, profe, podés ganar eh, un partido. Y en esa acción, eh, reitero, hay una descoordinación defensiva entre el arquero y su compañero el central Figueredo acá. Y ahí se pierde esa pelota, pero agradece Velaje porque él sí estaba atento y eh, sacó el remate prácticamente eh, con el arco vacío para decretar el 1-1 uno uno parcial entre 12 de octubre y Guarani. Y, y justito el profe que quiere recordar y recordar esa jugada. Yo una, me... una última, César, sí. una última y dejo para que sigan explayándose en el comentario. No, ¿No le da la sensación de que cada centro al área es un peligro de gol así, pero mortal? Especialmente para favorable al 12 de octubre. Cada pelota, porque ganó todito en este primer tiempo, prácticamente el 90% del juego aéreo fue para el 12 de octubre. Y es un detalle que me imagino va a tratar de, de corregir el profe Ricardo Gómez, porque eh, Benítez tuvo dos situaciones clarísimas para conectar de cabeza y era gol, pero caprichosamente para él y para el 12 de octubre, ese cabezazo, los dos cabezazos fueron casi idénticos y salieron desviados eh, levemente. Después recuerdo otra acción de López, creo que ganó también una y, y, y otras acciones más en donde en el juego aéreo yo creo que está el déficit de Guaraní en la línea defensiva y es algo que puede potenciar un poquito más el 12 de octubre, profe. Si falta rematar de forma más rápida la jugada, especialmente por parte de López, César cuando va en ataque, porque rápidamente Kevin Benítez y Ruiz se... Se ponen ahí dentro del área penal, esperando ya directamente el centro de López, pero este generalmente suele tardar un, un tantito y ahí facilita la cobertura de la defensa de Guarani. Buen trabajo por parte de Velázquez, César en el 12, también de Kevin Benítez por el sector izquierdo como media punta, ambos llegando, tratando de llevar el ataque para el 12. Sí, totalmente. Hoy fue más que nunca, fue importante el trabajo también de... De Manu Velázquez. Eh, no lo vi tan importante en aquel partido contra el general Díaz, pero hoy sí se notó de que realmente es un jugador que aporta su experiencia, un jugador que conoce lo que es también el rival, que es Guaraní, y que aporta su, su talento, su experiencia al equipo. Sabemos que Kevin Benítez es un gran jugador que cuando quiere jugar eh, es un jugador diferente también para el 12 de octubre, eh, porque nosotros lo conocemos desde que empezó a jugar, eh, desde que asumió en primera y eh, sabemos sus condiciones. Y bueno, eh, los dos equipos tienen plantel como para salir a ganar el partido. Y los dos equipos, profe, no se pueden descuidar. Por eso yo te decía eh, en, el, en, en el comentario intermedio, dentro del, del partido, de que eh, por momentos juegan a los pelotazos por temor a cometer un pequeño error ahí en el medio campo y perder la pelota. Eso va a significar una contra rápida a cualquiera de los dos equipos. El trabajo de Casafur, que para mí, eh, César, quedó debiendo un tanto en esta sí, primera etapa. Totalmente. Sí. Empezó bien. Empezó bien, después se fue apagando, cometiendo algunos errores. Lo de, lo de Cortaza que se tomó prácticamente con el profe Ricardo Gómez, o el profe Ricardo Gómez constantemente con, con Cortaza. Hubo eh, discusiones también entre Figueredo y el arquero Núñez. Es por eso que entró ahí, inclusive los dirigentes entraron ahí para tratar de apaciguar la situación porque hubo un entrevicho ahí entre algunos jugadores. Y bueno, cosa que suele pasar en cualquier equipo, pero que en este tipo de partidos hay que tratar de, 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 de evitar, profe. De igual manera. Eh, borrón y cuenta nueva en el arranque ya de esta segunda etapa que, que está ahí cerca nada más porque ya está el árbitro esperando a los protagonistas. Así es, César. Bueno, vamos a ver cómo viene la mano después de, de esto, de este descanso, de esta pausa entre Jorge Duarte y sus pupilos y también Ricardo Gómez, que es de, de seguro. Tuvo el mayor trabajo porque en el medio sector no le gustó absolutamente nada. La forma en que trabajó su equipo, especialmente por el sector donde trabaja Casa Fus, lo hablamos con César hace un ratito. Vamos a ver cómo viene la mano de Gómez para esta segunda etapa en el conjunto de Uran. Y Todo listo, ya presto los protagonistas dentro del terreno de juego para que podamos vivir de vuelta estos segundos, 45 minutos. Y toda la audiencia va a estar viviendo a través de los relatos de... Fernando Cardoso, este compromiso y por supuesto observando a través de la página de Deporte 10, de a través de Face, el desarrollo del compromiso. Gracias, señoras y señores. Se va a poner en marcha el segundo tiempo, ultimando los detalles, el árbitro principal del encuentro, el señor Artur Afara, Ajusta el cronómetro, señoras y señores, se pondrá en marcha este segundo tiempo, pulgar arriba por parte de ambos arqueros. Suena el silbato, continúa el fútbol aquí en Santa Teresita, continúan jugando 12 de octubre y Guaraní, partido de 1 a 1 y para ser semifinalista hay que dejar alma y vida en la cancha. Relata Fernando Cardoso en una presentación de Radio Manduvina FM y Deporte 10. Y la primera llegada del partido. Una pelota que quemaba y otra vez Zárate, César. Sí, Zárate. Creo que en Benítez eh, se desvía esa pelota, ese remate potente. Y lo engaña al arquero Zárate, pero este que reacciona de manera espectacular y llega a quedarse con la pelota. Señoras y señores, aquí está buscando rápidamente el conjunto de del 12 de octubre responder al avance de Guaranía y saque lateral en la mitad de la cancha. Enrique Benítez va a cobrar. Despensa Sole y Sofi de Rodney Ríos y familia, la más surtida en Santa Teresita. Artículos para el hogar, embutidos, bebidas en general. Te esperamos con la mejor atención Despensa Sole y Sofi en Santa Teresita. Aquí está Casafus pelea por esa pelota, robó Morro y tiene mucho peligro. Aquí la pelota para Cortaza, habilitado Cortaza. Allí está el centro por bajo, ha quitado Rosman. Se anticipa Riveros, no puede recuperar. Monjes puso el físico, el cambio con una volea espectacular. La pelota para Juan López, territorio enemigo. López está, increíble, qué golazo iba a ser tremendo bombazo de Juan López quedó vibrando el horizontal aquí se ha salvado guaraní Carlos Qué buena pegada por parte de López Fernando audiencia Fernando Cardoso ya se preparaba para quitar el gol realmente esa pelota llevaba dirección pero de forma caprichosa se pegó en el travesaño y se salvó de esta forma el arco de guaraní Aquí está Brizuela, se le escapó esa pelota a Brizuela, escapa ahora Selle, domina, pone ahora en busca de Casafuz, gira Casafuz, toca para Sugasti. Primero Benítez quita esa pelota por un costado, habrá lateral para. Guaraní sobre territorio, rival. Frutería Lucas de Jorge Duarte. Las mejores frutas del país están en Frutería Lucas. Mercado Central de Abasto, bloque A67. Acércate y disfruta de todos nuestros productos. Frutería Lucas de Jorge Duarte. Saque de meta, Koga. Poná, para Fernando. el 12. Va a reponer José, Sara, de Si Escucho. Apareció una mascota dentro del terreno de juego. No sé si ya te diste cuenta, ¿viste? Una sí. perrita. Tiene sí. que sacarlo de ahí porque... Está está deambulando en el terreno de juego, ¿no? así es que no se puede permitir así. El árbitro ya procede. Sí, señor. Entra a dar un paseo y cumple con ese dicho tan popular, Carlos César. Dos amigo. Dos faltáis, sí. Bueno, allí habrá salida para el 12, el golero vestido de verde, Sara te va a reponer. ...fábrica de miel Santa Teresita de Marino Martínez... ...miel para el postre y para volver a comercializar al mejor precio... ...endulza el día con nuestro producto... ...fábrica de miel Santa Teresita de Marino Martínez. Y nos quiere salir de la cancha. <laughs> sí, está asustada Ferchu... ...en cada esquina por todas partes hay gente, entonces... ...está asustada la... Peor todavía, crítica. allá en la esquina hay unos cuantos efectivos policiales... ...y por esa razón no quiere pasar por ahí. Sí, están los cascos azules, hablando de eso también César... ...nos olvidamos sí. de la seguridad... Una cantidad tremenda de efectivos policiales y los cascos azules que están deseosos de usar su cachiporra ojalá que no, eh. no utilice, profe. Ni te joder, lo mitad. Ah, sí, tranquilo el ambiente de hasta ahora. Sí. En marcha el segundo tiempo en 8 de diciembre. Continúa ganando el auriazul Azul por 1 a 0 a Nacional. MF Bombas Inyectoras de Mario Fleitas Trabaja con profesionales especializados en el rubro. En cuanto a bombas inyectoras, somos palabra mayor. Contacto al 0981-928-483. MF Bombas Inyectoras. En los momentos importantes con la familia y amigos, brinde con bebidas de Botega Drinks. El Boom, bebidas nacionales importadas al mejor precio. Te esperamos en la entrada de Santa Teresita con la mejor atención. Anexo venta de bocaditos, Bottega Drinks, el Boom. Aquí está Segovia avanzando lentamente para cobrar este lateral para el 12 de octubre. Con este resultado, con estos resultados parciales que estamos manejando. Todos los partidos van a los penales para conocer a los semifinalistas del Campeonato de Honor, temporada 2022 de la Liga Arroyense de Fútbol. Habrá córner L Sport para el 12. Sostenibilidad, diversificación e innovación, cooperativa mandumina limitada, ganadora del premio Amble CERO Paraguay 2021. Adquiera azúcar orgánica mandumina en todos los comercios y supermercados del país. Allí está el servicio de Rincón, Monjes, el encargado de cobrar. Se forman las parejas dentro del área de Ofran Núñez. Se mueve Rosman. La pelota que viene, el centro, el corazón del área, el cabezazo, el rebote, Benítez. Ahí está. Reclamó penal la gente del 12 de octubre. El árbitro levantó la mano izquierda diciendo que no pasó nada, César. Bueno, el árbitro estaba cerca. Siguen los reclamos de algunos jugadores del, eh, del 12 de octubre. El árbitro que siguió la acción dijo que no pasó nada ahí dentro del área en ese remate de, de López. que buena posibilidad tuvo de vuelta aquí el 12 de octubre. La levanta a Brizuela, busca a Sugasti, gana a Velázquez. Ahí está buscando Cortaza. No llegó Fernández. Bajó a Zárate esa pelota. Cortaza. Habrá salida para el 12. Equipe su casa con calidad y elegancia. Con en arroyos y esteros. Electrodomésticos, muebles, informática. Consultas al 0991 205 705. Si de construcción y calidad se habla, nada mejor que depósitos de materiales de construcción. Diego Alexis de Diego Díaz. Ruta 3, kilómetros 65 y medio. 0971 66 -78 54. Rosman de primera. Balón sobre campo enemigo. Salta y quita Selle. Balón que viene en busca de Morro. No fue falta, no pasó nada, dice el árbitro lateral en su propio campo para el 12 de octubre. Se viene Segovia para cobrar. Venía a probar las delicias de Chico Diez Burger y vas a quedar encantado. Ruta 3, kilómetros 66 y medio. Delivery 0981-280-384. Chico Diez Burger. Aquí está Segovia. Lanzamiento de manos. Brizuela que quita de cabeza. Casafus que pone esa pelota por el medio. Monje que recupera. Tranquiliza el juego Toca en busca de Segovia Y este que pone a correr A López Falta Y va a ver la primera cartulina Amarilla del partido, profe Carlos Sí, señora, así es, Fernando Bueno, vamos a ver el jugador de Guarani. Cuatro. ¿Es el cuatro, o es Jiménez? No, Morro ¿No? Ese Morro, el que se gana en la cartulina De amonestación, por fin apareció Uno del árbitro Gracias, señoras y señores. Habrá tiro libre para el 12 de octubre. Ya se va reponiendo Juan López. Cooperativa Cumbre de la Cordillera. Unite y disfruta de nuestros servicios. Agencia Rollo Siestero 0510 47. No te olvides, vení a probar las delicias de Chico 10 Burger y vas a quedar encantado. Ruta 3, kilómetros 66 y y medio. De 0981-280-384. Lo más sabroso, Chico 10 Burger. Aquí hay tiro libre. Le va a entrar Monjes a esta pelota. Vamos a ver cómo se entra Monjes. Esa pierna derecha, cómo está. Allí un solo hombre en la barrera, el soldadito Fernández. Autorización de Afar al centro que viene. Solo quitó. Figueredo ya viene recuperando Jiménez, el rebote para él, pide Fernández, la pelota que viene para él, qué lindo, bajó en busca de Sugasti, allí estaba también firme Enrique Benítez para cortar el circuito y para poner la calma en el partido. Levanta Morro ahora en busca de Sugasti, en posición prohibida. Otra vez Sugasti, lo madrugaron en posición adelantada, César. Sí, constantemente en posición adelantada, sería la, la cuarta vez que queda en evidente posición adelantada el delantero de Guaraní. Carlos, ¿quiénes tienen en la banca el profe Jorge Duarte y el profe Ricardo Gómez? Así es, el 12 tiene a Ronald Rodríguez, Eber Cortaza, Fernando López, Roque Ibarra, Edgar Santa Cruz, Pedro Duarte, Jesús Galeano y Nelson Ruiz. Mientras que en Guaraní, Ángel David Cuenca, Alexis Rodríguez, Cristian Salazar, Cristian Ayala Ángel Cuenca, Marcos Galeano y Elía Urubieta. Gracias. Sin cambio retornaron los equipos para este segundo tiempo. Aquí habrá balón para el conjunto de Guaraní. Allí está morro, quiere quitar, no puede. Enredada acción allí en el último rincón del terreno de juego. Ahora sí, centro cruzado. Cruza toda el área de Ofran Núñez. Al piso se va Jiménez. La pelota para el soldadito Fernández. Observa el panorama. Cambio largo en busca de Casafus. Demasiado largo. No va a controlar nadie. Será balón para el 12. ¿Cuánto va? Miquitis, motor repuesto y el tiempo de juego. diez minutos de la etapa complementaria. Y el marcador indica... Fernando Cardoso. El partido continúa igualado con el marcador de uno a uno. Aquí corre López a ver si llega, choca con Selles. Se fue primero esa pelota, o será corner, sí, será corner, tiro de esquina, L. Es por para el 12 y se va monjes para cobrar. Albertini Burger, el mejor sabor de la ciudad. Ruta 3 kilómetros 66 y medio. Variedad de lomitos, hamburguesas, panchos, bebidas. De nivel el 136. Albertini Burger. Allí está monjes para cobrar, señoras y sí, señores. Quiere el segundo del partido el 12 de octubre. En instantes venimos con las informaciones. El centro que viene. Y una buena jugada por parte de Ofran Núñez que salió a quitar esa pelota, César. Sí, manotazo de Ofran Núñez. Choca con Velázquez. Y después eh, Núñez le reclama algo a Velázquez. Ahí se acercó el árbitro. No pasó a mayores. Pide asistencia al arquero de Guaraní que al final se recupera por su propia cuenta. Gracias. Cuidado, atención a esta información. En la cancha del Esportivo Curupate se suspende el partido por falta de garantías. Hasta aquí está suspendido el encuentro. Carlos César. En serio que... Estoy hablando con el delegado del partido y también con algunos aficionados. Cuidado, ahí está Fernández. Remató desviado y afuera. Estoy hablando con las autoridades del partido para saber qué exactamente está pasando en la cancha de... Curupac tiene el Chimarrón Figueredo. Qué lástima, qué lástima realmente. Y ojalá que no pase a mayores. Es el deseo que tenemos de que se pueda solucionar el inconveniente y que se pueda terminar bien el partido ahí también, profe. En César, una pena realmente. Pero bueno, bueno eh, me, me pregunto, César, si la Liga Royense de Fútbol no habrá enviado la nota también correspondiente para el Chimarrón Figueredo para, para que se tenga la seguridad. Al igual que se tiene acá en la cancha del 12. Totalmente, pero tiene que ser seguridad para todos los partidos, eh, claro, profe. Claro, señor. Así mismo tiene que ser. Bueno, es una lástima, es una lástima. Vamos a ver, estoy indagando acerca de la situación. Ya en instantes vamos a confirmar bien la información. Mira qué envidia le tengo a aquel chico. Muy usted a la cancha de hacer los partidos y nada? y cada tanto agarrando una fruta su y cuidado y está Casafus puede ser el segundo el remate desviado y afuera lo tuvo Casafus primero Cortaza que intentó jugar de taco, le quedó a Casafus, se le abrió el ángulo, remató desviado y afuera Carlos falta más viveza en el en la delantera de Guaraní, Fernando para aprovechar las oportunidades minutos antes de esta jugada fue Fernández el que remató esa pelota de forma pifiada, falló en su remate y ahora aparece Casafus desperdiciando una oportunidad magnífica para que Guaraní pueda aumentar el marcador Aquí hay saque de meta, cogapona, que corresponde al 12. Construcciones en la aborigen de Luis Riveros. A la hora de construir, elija los materiales de laborigen. Todo para la construcción, artículos de ferretería en general, transporte propio y sin recargo. Contactos al 0985-161-863. Construcciones en la Escapa su gasto aquí puede ser... Corner con lo justo llegó Robert Rosman, el capitán, se extendió todo lo que pudo para pellizcar esa pelota y enviarla al córner. Sí, qué manera de fallar en la marca Benítez. Este pierde en la marca contra Sugasti. Cuando iba a quedar para sacar el remate, apareció la barrida de Rosman mandando el balón al tiro de esquina. Hay córner el Sport para el conjunto de Guaraní. El centro de Morro cerradísimo. Benítez quita de cabeza. Corre Brizuela. Primero llega Benítez Ramón que la levanta. Aquí está el trabajo del capitán de Riveros. Arriba el envío. Peinó bien Richard Ruiz la pelota para Juan López. Y este que va con velocidad. Dejó atrás esa pelota. Puso la pausa. Busca a López. La marca de Casafuz. Falta infantil, falta de Casafus aquí, Carlos. Sí, increíble, cómo le, 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 le comete la falta, era para tarjeta para mí, y es lo que le reclama eh, López, para mí era para tarjeta esa falta, porque ya lo dejaba por el camino eh, Juan Ángel López, el árbitro entendió que no era para tarjeta. Y bueno, una vivada también por parte del jugador de, de Guaraní, en este caso Casafus, porque si López se daba la vuelta, le dejaba atrás, prácticamente iba a tener ya a su merced la portería de Ofran Núñez, entonces una falta técnica que le valió. Al final no le sacó ni la tarjeta al árbitro. No arrancó el segundo tiempo por incidentes en el vestuario de los árbitros por parte de los aficionados y algunos directivos del Sport Primavera, me dice el delegado del partido. Bueno, le viene mal, le viene mal eso al, al Sport Primavera. Sí, totalmente. Muy mal. Aquí está Mauro López el centro, impacta en la barrera, le queda a cortaza salta y cabecea, entrega de vuelta a López, allí está Monjes el remate, golazo. ¡Y gol! de octubre, señoras y señores, que golazo allí el despeje corto por parte de la gente de Guaraní le quedó a Monjes que inclinó el cuerpo sacó el derechazo que pegó en el poste para darle más espectacularidad a esa pelota que se metió después en el fondo del arco de Ofran Núñez que se lanzó por ese balón no llegó. Llegó a las redes. Y aquí el local se hace fuerte en casa. El local que pasa a ganar ahora el partido por dos goles contra uno. Lo hizo Monjes. A los cuantos. A los 16 minutos de la segunda etapa. Y una salida en falso del equipo de Guaraní. Genera esta situación que aprovecha al máximo el 12 de octubre. Encontró el balón servido Monjes. Y como si fuera que se preparaba para convertir el gol de su vida, sacó este potente zapatazo que fue volando y se mete en el ángulo. Lo vence el arquero Ofran Núñez. Verdadero golazo para que explote de júbilo la, hincha, la hinchada del 12 de octubre. Qué golazo de Monjes, profe, para el 2 a 1. Verdadero golazo, César. Qué bueno. Y qué lindo estar en, en, en un lugar oportuno como en la tarde de hoy estamos en cancha del 12 para observar un golazo realmente de monjes que sacó ese latigazo con defecto para poder dejarle sin chances a un gran arquero como lo es sin dudas Ofran oh, Núñez logró pellizcar ese balón pero no fue lo suficiente para que el 12 pueda gritar el segundo verdadero golazo señoras y señores está ganando el 12 de octubre Qué buena jugada previa la de Richard Ruiz que puso el cuerpo para peinar para buscarlo a Juan López César. Es cierto, se diluyó la acción después. Se volvió a regenerar en el mal despeje de Guaraní, pero fue una jugada por parte de Richard Ruiz. Impresionante, qué partidazo se está mandando Richard Ruiz para mí, una de las figuras de este partido también con Juan Ángel López. Una muy buena acción realmente. Y hay una muy buena sociedad entre Juan Ángel López, Richard Ruiz. Eh, Kenny Benítez también haciendo lo suyo y eh, constantemente apareciendo por allí, también cerca del área, pisando ese territorio Monjes. Y aquí convierte el gol de la victor victoria parcial para el 12 de octubre. Una acción en donde falla para mí en su salida a cortaza, eh, salida en falso, podríamos llamarlo a esta jugada. Y eso propició de vuelta una nueva contra del 12 de, de octubre. 17 y medio de partido. Los cambios, Carlos. Sí, señor, Casafus en Guaraní se retiró del terreno de juego para permitir el ingreso de Elías Urbieta, mientras que en el 12 de octubre ingresa con casaca número 11, Roque Ibarra. Y si me ayudas, Ferchu, a ver el reemplazo de quién. Kevin Benítez. Kevin Benítez el, sí. se retiró en el 12, ingresó Kevin. Ibarra. Sí. Hay córner, él es por el centro que viene, cerrado, quita, selle. Morro que se apresura, la pelota está por arriba, lo busca ahora el conjunto de Guaraní en busca de su y corre y hay peligro. Y otra vez Rosman con esa pierna salvadora para sacar esa pelota al córner, Carlos. Man, Rosman, Rosman, el, el jugador que es responsable ahí en la defensa central del 12 de octubre, pellizcó ese balón para mandarlo al córner. Buen trabajo de Rosman. El centro que viene, buscó Brizuela en el rebote, no estaba nadie de Guaraní. La pelota arriba, sale Ofran Núñez a ver. Ofran quitó por afuera del terreno de juego, será lateral en tres cuartos de cancha para el 12. El Sport, lo que buscamos poner a la moda es tu felicidad. Las mejores prendas deportivas, fabricación propia, acorde a tu gusto padre Inmaculada. A pasos de construcciones, el aborigen 0994-317-996. El Sport. Aquí está Kevin Benítez. En este caso, su hermano es Enrique Benítez. Los hermanos Benítez que arrancaron de titular, César. Sí, los dos que entraron desde el Vamos. La presencia de Kevin, que para mí, eh, o sea, que en el partido anterior que estuvimos aquí estaba en la banca, pero hoy sí ya arrancó de titular también de lo de Enrique Benítez, que es pieza fija del equipo del 12 de octubre. Corre Morro, la pelota para él. Allí viene el centro, busca Cortaza. Primero Rosman, camina a ser la figura del partido, Robert, Robert Rosman con este rendimiento, al menos desde mi punto de vista. Allí está Jiménez. Ariel y el centro peinó su gasto y busca a Cortázar. Allí está el rebote. Quiere Morro. Quitó primeramente Juan López. Richard Ruiz que puso el físico. Le quedó para él y habilitó de buena manera. A López corre Figueredo. Al piso se va Figueredo. El rebote le favorece a Juan López. Allí ya pone el físico. López pierde ante Figueredo. Balón que se va a perder por raya de fondo y será saque de meta con Gapona para O'Fran Núñez. Construcciones el de, de Luis Riveros a la hora de construir. Elija los materiales de la Todo para la construcción. Artículos de ferretería en general. Transporte propio y sin recargo. Contactos al 098-561-863. Construcciones el aborigen. Estudio contable Ruiz Díaz, el licenciado Pedro Ruiz Díaz Ríos. Responsabilidad y seriedad. 0984200757 Te aguarda sobre Fidel Maíz detrás mismo. De la cooperativa manduvina qué pasó en esta última acción Carlos César y bueno hay un fuerte choque en el juego entre Cortaza eh, Velázquez y otro compañero del 12 de octubre eh, cae muy fuerte eh, se golpea el brazo Manuel Velázquez es por eso que pidió rápida asistencia continúa 0 a 0 cabolocio Olimpia expulsado Hugo Espinosa en el conjunto del Olimpia Allí va a ser retirado en camilla el jugador del, del 12. Fuerte golpe, Carlos. Sí, sí, se cayó encima del brazo derecho Manuel Velázquez cuando fue a disputar una pelota aérea con Cortaza. Ojalá que no sea grave, Fernando. Puede ser que tenga una ruptura de, de, algún, de algún hueso o algo por el estilo, porque generalmente cuando el hombro se ve muy afectado a, suele haber algunos, algunas consecuencias, pero... Por lo que estoy viendo, mueve bien el brazo. Manuel Velázquez, vamos a ver qué tal se recupera. Gracias. El 8 de diciembre continúa ganándole 1 a 0 a Nacional. Fernando. Caboloso y Olimpia, 0 a 0. Y suspendido el partido entre Culpado y Primavera. ¿Sí escucho? No, solamente quería comentarte, Fernando, que no solamente el partido es lo que da gusto. Y justo formáis, pues hacen pupe ahí allá y bebé música, ¿eh? Sí, el ambiente es espectacular. Sí, dentro sí y fuera sí, de la cancha. Y si esto sigue después del partido, César, mucho mejor. El tercer tiempo no sabemos si vamos a hacer en el pueblo o por acá cerca de Allí la pelota arriba queda en poder de Figueredo. Va a buscar conquistar de vuelta el fútbol en el fondo del cuadro aurinegro. Orte Deportes, la mejor tienda deportiva. Fabricación y venta de artículos deportivos. Cartelería publicitaria. Frente al Hospital de Arroyos y Esteros te espera Orte Deportes. Metalúrgica y tornería la Pilarense. Fabricación de fibra para frenos. Zapata en lados, dos rejas portones. Reparación de maquinarias agrícolas, ahora mecánica de camiones pesados en general. Barrio General Díaz, detrás del Club de Leones, teléfono 0993-575-175. Aquí está el soldadito Fernández, la pelota para Morro, que pondrá el pie a pie a Morro. Jugó atrás en busca de Fernández. Ahora puso por el medio en busca de Riveros. A ver qué hace el capitán. La pelota para Cortaza. Salió de la zona de peligro. Allí está. Falta en perjuicio de Cortaza. Riveros ve la tarjeta, Carlos. Así es. Me parece que es Ibarra. Es Ibarra. Ibarra, sí, Carlos. Sí. Perdón, Ibarra. Es Ibarra el que entró en forma imprudente ahí. Contra Cortaza se ganó la tarjeta de amonestación y no solamente eso, una pelota parada de un lugar bastante peligroso para el portero Zárate. Saludos también a nuestro amigo Arturo Fernández, excelente la transmisión, nos está diciendo. A todas las personas que se prenden a través del Facebook también, un saludo muy especial. A Rocío Torres también, desde Barcelona, España, A Derlis Gómez. También. A todas las personas que están haciendo el reporte de sintonía desde lo que es el exterior. Bueno, aquí hay tiro libre y es peligroso. Cortaza se tiene fe César. Sí, totalmente. Aquí veo a Cortaza más decidido. Está por ahí también Sugasti y tiene esta posibilidad de enviar el tiro libre que podría ser directo al arco. Allí Cortaza se enerva, Cortaza encima del travesaño. Para mí que era para un zurdo y si le iba a pegar Cortaza tenía que ser un centro, César. Totalmente, era y para él un... tenía que buscar el cabezazo. Él tenía que ir a buscar el cabezazo. Era para uno que tenía buena pegada con la zurda y sacar el remate, buscar el ángulo por la posición porque era una muy buena pelota para eh, Guaraní Cefe Fleitas que dice fuerza para ambos equipos. Malí, Magdia Costa, en este caso vamos 12 de octubre. También un abrazo a todas las personas que nos están sintonizando. Bueno, también a nuestro amigo Ángel Bolaños, que siempre está en sintonía. A la abogada María Elena Díaz Flor también. Un saludo muy especial aquí. Hay pelota para ya va rearmando el fútbol, el cuadro legendario en el fondo por intermedio de Figueredo. Fotodelga Producciones, servicios de fotografía en general, fotolibro, banner, cuadros, filmación, sesión de fotos de todo tipo. Contrata nuestros servicios al 0981-766-472. Fotodelga Producciones. Saludos a José Delgamix, que es el encargado de realizar los flyers, el trabajo en las imágenes en el equipo de Deporte 10. Carlos para Josecito un capo realmente. La última vez me sacó un, unas fotos, pero de lujo será. En modo lindo, sí. Una figura como este también. Sí, se presta. Claro que sí. <laughs> Gracias. Aquí transcurren 26 y monedas de este segundo tiempo. 2 a 1 la victoria del 12. Taller Mecánica Integral y Gomería. La solución de Ariel Ojeda. Nuevo local en la circunvalación. Te espera con estos servicios. Mecánica en general. Dice el linastero. Mantenimientos para todo tipo de vehículos. Servicio de auxilio en las 24 horas. 0984-111035. Taller Mecánica Integral y Gomería. La solución de Ariel Ojeda. Aquí está llegando esa pelota Jiménez, la deja ir lateral cerquita del banderín del córner, será para Guaraní. Allí está Fernández para cobrar. Señoras y señores, 2 a 1, la victoria del 12 de octubre. Quita Benítez. El rebote es para Fernández. El centro que viene. Sugasti. El cabezazo a las manos del arquero José Zárate César. Y bueno, aquí, después de mucha aparición de vuelta a un Buen Centro, se levó bien Sugasti, pero le dio débil al cabezazo a las manos. Del arquero Zárate que va a sacar con mucha tranquilidad. Saludos también a nuestro amigo Javier Medina en sintonía del trabajo. En este caso está observando desde la comodidad de su casa. De parte de Luis Cabrera, el saludo para nuestro amigo Javier Medina. Bueno, aquí la pelota por arriba busca cortaza primero Segovia, balón por un costado, saque de banda será para el conjunto de Guaraní, que cae 2 a 1, sí, César. Qué lástima lo que pasó en el cimarrón Figueredo del Esportivo Grupo justamente nuestro compañero y director deportivo Junior Irala nos enviaba el mensaje de la confirmación también, una lástima que se haya generado esta situación porque hasta aquí el campeonato se está desarrollando de manera normal. Saludo especial para Junior Irala. Fernando. También un saludo para el supervisor Cristian Núñez. Desde Juan de Mena está observando el compromiso. Espectacular, un saludo tremendo para él. Saludos. Aquí hay tiro libre para Guaraní. Y esta sí es para un centro, César. Sí, este sí es para un centro. Van todos para buscar el cabezazo. Una pelota, una pelota peligrosa para el equipo de Guaraní. Fernández. Allí está Morro que cruza, le queda a Fernández. Habilitación para Morro, corre y va el centro, segundo palo, cortaza que no llega, el rebote. Le entró Jiménez, falta de cortaza en ataque, indica el árbitro Carlos. Sí, así mismo es Fernando. Bueno, el árbitro siempre está cerca de la jugada. Y esta vez entró Richard para socorrer a la defensa y cortaza en forma displicente. No entra. De forma categórica para poder hacerse del balón, más buscó el, eh, en este caso el físico del adversario y ahí el árbitro le pescó, falta, eh, pitó la falta, realmente existió. Erchu. Gracias, se vendrá el 10 en Guaraní, Carlos. En instantes el cambio en el equipo dirigido por Ricardo el Superman Gómez. Cáceres y Barra Escribanía, elaboración de contratos, transferencias de inmuebles rodados en general, contratos privados con certificación de firmas, autenticación de documentos y gestiones jurídicas en general. Te esperamos sobre calle 4 de octubre, en el centro mismo de Arroyos y Esteros, Cáceres y Barra Escribanía. Miquitis Motorrepuestos y el tiempo de juego, 30 minutos de la segunda etapa y el marcador indica Fernando Cardoso. El partido está ganando, el equipo local está ganando el 12 de octubre por dos goles contra uno a Guaraní. Aquí se va a hacer la modificación, Carlos. Sí, Cristian Ayala con casaca número 10 se prepara para ingresar en el combinado de Guaraní. Vamos a ver quién recibe. Ahí está el informe para Cortaza, que se va a retirar del terreno de juego Reitero, el 10, Cristian Ayala. Bueno. A ver, al final se quedó otra vez Cortázar. Es que Brizuela pidió cambio. Brizuela, sí. Brizuela pidió cambio. Está y, bien. Y tenía que salir Cortázar y al final queda Cortázar. Para mí, yo me quedo con el cambio este de Brizuela por Ayala. Porque Guaraní está perdiendo el partido. Sí, señor, así mismo. Para Un mí cuadro. que Cortázar no, no debía abandonar el terreno de juego, ni por más de que esté medio muerto en el partido, porque es una de las principales armas que tiene Guaraní. Sí, totalmente, pero eh, ya estaba decidido el profe que lo iba a sacar, el profe Gómez, y al final pidió cambio. Eh, Rizuela sintió alguna lesión, me imagino, y ahí eh, permitió eh, que se quede de vuelta en el campo de juego Armando Cortaza, que está muy resistido por el profe Gómez y también por algunos hinchas. Aquí está Fernández, intentó filtrar el rebote, le queda a Urbieta que participó poco hasta aquí en el partido, César. Muy poco, muy tibio, no, no, no entró en modo, eh, modo campeón como se dice siempre. Aquí está buscando López, la pelota es de Juan López allí en cara, López ganó bien, raya de fondo, qué buena jugada, en camino el tercero, el centro que viene... Pasó todo, el 550 de Ofran Núñez y se pierde por raya de fondo César. Y era como para meter esa pelota en la boca del arco para que eh, busque el famoso buscapié. Pero se decidió, sacó el remate que se va besando el travesaño. Aquí hay salida para Guaraní, lo hacen rápido. Allí se viene Fernández. Muchos pelotazos por parte de Guaraní. Corre su gasto y no llega. El que sí llega es el arquero José Zárate. Y será córner. Hay servicio de rincón para el cuadro legendario. MF Bombas Inyectoras de Mario Fleitas. Trabajo con profesionales especializados en el rubro. En cuanto a bombas inyectoras, somos palabra mayor. Contactos al 0981-928-483. MF Bombas Inyectoras de Mario Fleitas. Muy sentido el arquero José Zárate. Sí. Hubo un roce ahí con Sugasti pidió falta el arquero y también algunos jugadores del 12 de octubre al asistente le pidieron falta está quemando algunos segundos importantes también el experimentado José Zárate porque hubo un pequeño roce ahí con el jugador de guaraní y eso aprovechó el portero Zárate para quedarse ahí tendido un buen rato ya en el césped del 12 de octubre mientras que el árbitro afara cede un tiro libre de esquina a favor de guaraní Pese a esta, a esta jugada, perdón. Pese a esta jugada, altísimo el rendimiento de José Zárate. Corner, corner para Guaraní se va a encargar de cobrar. Morro, señoras y señores, 2 a 1 está cayendo el equipo dirigido por Ricardo Gómez. En los momentos importantes con la familia y amigos, brinde con bebidas de bodega Drinks, el Boom, bebidas nacionales e importadas al mejor precio. Te esperamos en la entrada de Santa Teresita con la mejor atención. Anexo venta de bocaditos, bodega Drinks, el Boom. Allí viene el centro de morro, el cabezazo es de Ibarra, el rebote, Figueredo, mete en zona candente, busca Urbieta, quitó de puntina allí la gente del 12 de octubre, ya viene saliendo la pelota de Ofram Núñez. Otra vez quedó corto el envío, la pelota ahora en poder del arquero José Zárate. Asaditos de la te esperamos en Villa Liza. Bombo y Moisés Bertoni. A pasos del Colegio Presbiteriano Cerrito. Asaditos de carne, vacuna, cerdo, muslito y corazón de pollo. Vení a disfrutar de todas nuestras delicias. Asaditos de la en Villa Liza. La pelota, Mauro López intenta dominar. No pudo controlar. Jiménez que salta, no llega. El que sí llega es Ibarra. Allí la levanta Velázquez para que vaya a pelear por esa pelota. Juan López en la marca está Figueredo. Ganó con mucho oficio Figueredo la pelota y ya se lanza el ataque guaraní. R de montajes de Rodrigo Díaz. Montaje de tinglados a nivel país. Puertas y portones basculantes. Trabajó con profesionales especializados en el rubro. 0981-552-930. R de montajes. La dejó ir Juan López. Estaba volviendo de la posición prohibida. Lateral para guaraní. Fábrica de miel San Cayetano de Pablito Rodríguez. Miel de primera calidad para el postre familiar. Producto 100% arroyense desde el barrio Santa Teresita. Directo a sus hogares. Fábrica de miel San Cayetano de Pablito Rodríguez. Allí está el jugador del 12 de octubre, Segovia. Impactó esa pelota en morro. No la deja ir después Selle. Habrá salida de vuelta para Guaraní sobre 35 y medio segundo tiempo. Sostenibilidad, diversificación e innovación. Cooperativa Manduvirá Limitada, ganadora del premio Hombre Cero Paraguay 2021. Adquiera azúcar orgánica Manduvirá en todos los comercios y supermercados del país. César, Carlos, ¿le está pasando factura al 12 en cuanto a lo físico, el alto ritmo del partido? Sí, totalmente, pero de igual manera peleando todas las pelotas. Increíble cómo. Van peleando todas las pelotas. No dejan una servida a Guarani. Y bueno, eso es lo, lo que se destaca del 12 de octubre. Corto el pase de Figueredo. Balón que va buscando. Monjes al piso se fue ganó Jiménez, allí está Jiménez escapa por el carril derecho la marca de Ibarra, adelanta en busca de su Sugasti, ganó bien Enrique Benítez, allí está Benítez le quedó atrás el envío, balón que sale fuera del terreno de juego, será lateral en la mitad de la cancha para el 12 Si pensás construir, asegura tu inversión con nosotros, Construcciones El Arroyense de Carlos Menabuero, teléfono 0982 679745 Cooperativa Cumple de la Cordillera Uniti, disfruta de nuestros servicios Agencia Arroyos y Esteros, teléfono 0500 10, 27, 21, 47. Continúa ganando el 8 de diciembre por 1 a 0 a Nacional. Equipe su casa con calidad y elegancia, con forjados en arroyos y esteros, electrodomésticos, muebles, informática. Consultas al 0991-205705. Cabo, Los y Olimpia continúan empatando 0 a 0. Andes seguro en su moto. Miquitis Repuestos. Lubricantes, filtros, accesorios en general. Ahora artículos de ferretería. Contacto al 0985-5684-28. Aquí será lateral para el conjunto de... Fernando. Del 12. Sí, quería, Carlos. Quería destacar nada más el trabajo de Richard Ruiz. Ya lo veníamos diciendo con César. Durante todo el partido, y lo hable realmente un gladiador... Ahí en la punta del ataque del 12 de octubre con Juan López. Es por eso que el 12 de octubre viene aguantando todo este trajín con, ante el, el equipo de Guarani que viene a buscar el empate constantemente. Pero cada pelota que le llega a, a Ruiz, que le llega a López, siempre aguantan bien. Sacan una pelota al corner reciben una pelota parada a través de una falta. Lo hable el trabajo de López y de Ruiz. Y Ruiz. Falta en perjuicio de Figueredo. Ya repone O'Fran Núñez. Continúa la victoria del 12 por 2 a 1. CISLAB de la doctora Sandra Orue, laboratorio de análisis clínicos. Atiende de lunes a viernes de 6:30 a 16 horas. Sábados de 6:30 a 11 horas. Domingos y feriados estamos al llamado. Consultas al 0986-578-549. CISLAB de la doctora Sandra Orue. 37 y medio. Segundo tiempo con este resultado. Está avanzando el 12 a la semifinal. Finales. Aquí va buscando Morro el centro, segundo palo. Qué lindo, bajó Cortaza. No llegó nadie en el segundo palo. Reclama eso a Sugasti. Este que agacha también la cabeza, la pelota, es del portero José Zárate. Construcciones en aborigen de Luis Riveros. A la hora de construir, eligen los materiales de laborigen. Todo para la construcción, artículos de ferretería en general, transporte propio y sin recargo, contactos al 0985-161-863. Construcciones en laborigen, el sport, Lo que buscamos poner a la moda es tu felicidad. Las mejores prendas deportivas, fabricación propia, acorde a tu gusto. Barrio Inmaculada, a pasos de construcciones en aborigen 0994. 4-3-17-996. El Sport Allí está Núñez Ofran, la conexión con Figueredo Este que manda más adelante En busca de Riveros El capitán que la domina, allí está Selle, la pelota para Ayala, primer contacto de Ayala Con la pelota, allí está Cortázar, la domina, se muestra de vuelta Ayala, pone por el medio en busca De Morro, escapa, se internó en el área La pelota para Cortázar El centro de Zurda Quedó en los pies de Robert Rosman el envío y ahora Juan López perdió. No llegó ante Celia a verga. No de cabeza y llegó muy bien. Al avance Celle, pero pica largo. Impacta en el jugador del 12. Será corner. Sí, señor corner. L es por para guaraní Amigo agricultor con Cogapona te cuidamos tu cultivo desde la semilla hasta la cosecha con productos de garantía y precios justos en arroyos y esteros. Capital de la producción te espera Agroquímica Cogapona. ¿Cuánto va? Víctimas moto repuestos y el tiempo de juego. 40 minutos de la segunda etapa y el marcador indica. Fernando Cardoso. 12 de octubre. Está ganando por 2 a 1 a Guanani. El cambio en el 12. Carlos. Sí, se retira López para permitir el ingreso de Jesús Galeano con casaca número 13. Y ahora también avanza Edgar Santa Cruz. Con Casaca número 10, Perchu. Cuidado y está Figueredo. Y de la raya la sacó Segovia. Esta jugada que vale un gol. Aquí se ha salvado. El 12 de octubre estaba allí en la raya de sentencia. Segovia para sacar. Cuando viene su gaste, ahí está. Zárate. O la pelota al palo. Al palo dice el árbitro. Y se ha salvado de manera milagrosa el 12 César. Increíble. La acción de Figueredo. Segovia se hace figura, se convierte en bombero y salva a su equipo. Prácticamente sobre la línea saca esa pelota. Y en la última acción apareció la asistencia para su parte de Cortaza. Este que saca el potente remate vence al arquero, pero va, pero va por el poste y se va afuera. Se salvó aquí en dos ocasiones de manera consecutiva el 12 de octubre. Aquí intensa Llovisna ahora. En campamento del 12, allí busca a Edgar Santa Cruz, no la puede dominar. Llegamos al trámite final del partido. Tres minutos y medio para llegar a los 45 reglamentarios. ¿Será molestado alguien en el 12, en la banca? Expulsado. Expulsado Pablito Duarte. Sí, el asistente técnico. El asistente técnico se va a expulsado. Gracias. Señoras y señores, 2 a 1, la victoria del equipo al vía azul en este encuentro, ¡Samo! Estudio contable, Ruiz Díaz, del licenciado Pedro Ruiz Díaz, Ríos, Responsabilidad y Seriedad, Teléfono 0984-200757, Te aguarda sobre Fidel Maíz, detrás mismo de la cooperativa Manduvina. Estudio contable, Ruiz Díaz, del licenciado Pedro Ruiz Díaz. Aquí... Fernando, Sí. te tiro una en árabe. Sí. Jaibi, bebé. <laughs> Aquí está Ayala, Cristian, domina en la bomba central, se enreda, pierde esta pelota. Ayala que no tuvo una desde que ingresó Fieredo. Entró frío al partido, los jugadores de Guaraní, César. Fue demasiado frío. Al menos los que ingresaron creo que no, no entendieron lo que necesitaba el equipo. En 38 aquí está Ayala, encaró. Bien, sigue Ayala y con lo justo Ramón. Benítez punteó esa pelota. Aquí está Mauro López. Gana. López falta después de Morro. Será tiro libre para el 12 en el medio sector. 38 minutos. De partido en Tacuarintú y está ganando todavía el 8 de diciembre por 1 a 0. Amigo agricultor, con Cogaporá te cuidamos tu cultivo desde la semilla hasta la cosecha con productos de garantía y precios justos en arroyos y Esteros, capital de la producción te espera agroquímica. Cogaporá, ruta 3, kilómetros 66 y medio. Albertini Burger, el mejor sabor de la ciudad, ruta 3, kilómetros 66 y medio. variedad de lomitos hamburguesas, panchos, bebidas de al 0983-473-136. Albertini Burger. También continúan igualando Cabo Locio y Olimpia 0 a 0 en Costa Pucú. Servicio y construcción Keila y Elías de Rubén Ramos Jiménez. Servicio de flete por carretera. Materiales de construcción de primera calidad 0981-879-271 en Arroyo Esteros, kilómetros 65. Sugasti aguanta esa pelota. La marca de Segovia rebota en Morro. Habrá lateral para el 12 en su propio campo y se vendrá Cuenca a la Cancha, Carlos. Carlos. Se viene Cuenca, Fernando Manuel Cuenca. Vamos a ver con casa acá número. A ver, a ver, a ver. 18, eh, 18. Manuel... Eh, el reemplazo de Cortaza se va, creo. Cortaza. Y hasta que lo sacan a Cortaza. Bueno, señoras y señores. Trámite final del partido. Estamos sobre 44 y medio. Allí está Riveros. Cada vez falta menos para que se consuma la victoria del 12. La pelota por la derecha. Busca Jiménez. Allí estaba Cuenca también. Balón por un costado. Lateral. Reposición de manos para Guarani. Fábrica de Miel Santa Teresita de Marino Martínez miel para el postre y para volver a comercializar al mejor precio en el día con nuestro producto Fábrica de Miel Santa Teresita de Marino Martínez Allí está Jiménez, el centro muy cerrado, se pierde por raya de fondo, habrá saque de meta, Cogapora para el 12. Despensa, Sole y Sofi de Rodney Ríos y familia, la más surtida en Santa Teresita. Artículos para el hogar, embutidos, bebidas en general, te esperamos con la mejor atención. Despensa, Sole y Sofi. ¿Cuánto va? Bikitis, voto repuestos si y el tiempo de juego, 45 minutos de la segunda etapa y el marcador indica... Fernando Cardoso. Continúa la victoria del 12 de octubre por 2 a 1 aquí en Santa Teresita en el Clásico y con esto está avanzando a las semifinales del campeonato. Señoras y señores, Tenue Vizna aquí en Santa Teresita. La victoria es del Albi Azul por dos goles contra uno. Falta poco para que termine el partido. Allí <coughs> repondrá Enrique Benítez. ¿Mostró el árbitro cuánto de adición, Carlos? ¿No? Bueno. No me fijé, Fercho. Gracias. Aquí está Figueredo y otra vez al avance el conjunto de Guaraní. Levantate, le dice el árbitro a Segovia. Aquí está... El trabajo de Guaraní en la mitad de la cancha por intermedio de Riveros. Este que pone atrás en busca de Selle. Oh, cero al panorama, Selle. Balón, arriba, corto el envío, quita y barra de cabeza. Otra vez Galeano de cabeza pone contra el pecho ahora Selle. Entregaron para Jiménez el centro que viene, Urbieta que no llega. Ahora Fernández vuelve a levantar, peina bien ahora, busca Urbieta. Se internó en el área Sugasti, Rosman que quita, la pelota por un costado infartante definición aquí en Santa Teresita César. Increíble los minutos finales, el partido que está cerca de terminar, la impaciencia de los hinchas del 12 de octubre que ya quiere festejar y eh, los hinchas del equipo de Guaraní que ya eh, esperan con todo que, que el árbitro pite el final del partido. Aquí está Ayala, pone el físico, la marca es de Mauro López. En cara Ayala pierde esa pelota y comete infracción en ataque. Habrá salida para el 12. En Miga de Pan, los mejores productos para lograr el, el mejor corte de asado, embutidos para la merienda, las mejores masas dulces y los productos en mantecados en general. Los mejores panificados de Mariano Rocalón, solo encontrarás en Miga de Pan. Te esperamos en Gervasio León, entre General Brugués y Burucuyá. Miga de Pan cinco minutos de adición estamos sobre los dos minutos y medios de adición en este encuentro quita el portero Zárate la salida para el equipo Albiazul frutas y verduras Jonas de Casildo Rolón en el mercado central de abasto bloque uno compra y venta de frutas y verduras en la mejor producción local en la zona de Curupaiti 0985 237 876 y 0974 849 637 frutas y verduras Jonas de Casildo Rolón se le pone por el medio esa pelota. Jiménez que lucha por ese esférico. Allí está quitando ahora Ibarra balón por un costado. Saque de banda será para Guaraní, que va con todo en busca del empate. Estamos en la agonía del encuentro. Está ganando todavía el 8 de diciembre Olimpia, que iguala 0 a 0. Arriba esa pelota, Cuenca, que no llega. Después aparece Velázquez, la pelota por el fondo será Corner Carlos. Sí, Guaraní, que Martilla, Fernando, ya faltan poquísimas minutos, segundos prácticamente para que complete este compromiso, ahí viene el centro tiro de esquina. Perchu. Corner, él es por el centro que viene, el manotazo es de Zárate, qué buena salida por parte del arquero y ahora busca Mauro López, habilitación en busca de Santa Cruz, le queda a Riveros, este que pone para allá la Cristian que piensa el balón por bajo, domina Urbieta, que para mí entró al pedísimo al partido, ahora corre Edgar... Estaba en posición prohibida César. Sí, estaba en posición prohibida Santa Cruz. De igual manera, eh, se fue como para buscar esa pelota. Le pide el árbitro que acerque más la pelota sobre la línea, le dice el árbitro. Esta es la última que tiene a su favor el equipo de, de Guaraní. Los cambios que no funcionaron, Fernando. Sí, señor. 94 con 18 de partido. Señoras y señores, será la última vuelta del cronómetro. Intensa llovizna aquí en la cancha del 12 de octubre. Será el final del partido en instantes. Después de esta jugada, culminará el encuentro. Señoras y señores, allí. La autorización por parte del juez que va a mostrar alguna tarjeta o no. Aquí se enfría el partido, César. Se enfría el partido. Faltando muy pocos segundos. Para mí que unos 40 segundos es lo que le falta al partido. Allí estamos ahora sobre 95. Aquí está la llamada al, a la gente de la sanidad del 12 de octubre. Que ingresa, vamos a ver. Tiene un corte Ramón Benítez. Sí, tiene un corte. Ahí se va a jugar atender. uno más. Sí, un minuto más. Es lo que se, se va a jugar. mira Ramón se tiene que levantar de cualquier manera para sí, sacar sí, esta pelota. Sí, para sacar la pelota porque ahí ya termina el partido después. Gracias, señoras y señores. Agónico, final agónica, definición aquí en Santa Teresita. Está quedando fuera Guaraní, está quedando fuera el actual bicampeón. Del fútbol arroyense ante el tradicional rival, ante el 12 de octubre. Continúa la victoria del 8 de diciembre, 1 a 0. Ya el cierre del partido también. Olimpia que continúa igualando 0 a 0 con Cabolosio y van a los penales. Terminó el partido en 8 de diciembre también. Vamos a los penales, Carlos. Sí, señor, el 8 de diciembre que hizo su trabajo por el momento logrando una victoria importante para poder forzar los penales y busca la clasificación también, por supuesto. Señoras y señores, hay sangre en Benítez, se enfría el partido, César se enfría. Se enfría y era la última jugada ya, porque a los 94 con 20 segundos aproximadamente se produjo esta posición adelantada de de Edgar Santa Cruz, y en ese interín fue que vimos que eh, tenía sangre en el rostro Benítez. Es por eso que el árbitro permitió la asistencia médica como corresponde. Y bueno, a esperar que se solucione este inconveniente, y después ya eh, se ejecuta este tiro libre. Lamentable lo que pasó en la cancha de Mira Mirá, en penales en la cancha de Cabolosio, penales en la cancha del 8 de diciembre, y en Curupaguetín no terminó el partido. Una lástima, sentimos mucho esto. Vuelvo a reiterar Fernando porque. Evidentemente que eh, se estaba desarrollando bien el campeonato sin ningún inconveniente en ningún lado y, y bueno, eh, acontece esto. Carlos, les decía, lamentable lo que ocurrió en la cancha del Esportivo Crupayete. Una pena, verdaderamente, Fernando, lo que ocurrió ahí, a esta altura del campeonato, donde se juegan cosas tan importantes, tenga que haber una situación similar en lo que ocurrió en el... Chimarrón Figueroa, Figueredo, realmente una pena. Vamos a ver cómo se define dentro de la semana de todo eso. Un, Un, minuto minuto más. Más. Sí. Un minuto más. Un minuto más. Una vuelta más, girará el cronómetro, aquí en cancha del 12 de octubre, y aquí en los pies de Fernández, toda la posta para lo que va a ser la búsqueda del empate, arriba el envío, salta a Cuenca, balón que le queda a Yala, este pone atrás en busca de Fernández, otro centro, baja Figueredo, está en zona de peligro, ahí está, falta, y tendrá esta última, y Roja para... Eh, se equivocó Am el árbitro, sí, se equivocó. Amarilla. Se equivocó. Para Rosman. Más de un corazoncito para hoy, sí. Fernando. Sí, un, se una, una roja directa. Sí, una entrada fuerte, un poco innecesaria de Rosman, porque no, no, no era como para dominar la pelota, pero bueno, se da esta posibilidad. ¿Y cómo se complica el 12, Sí, che? no era para entrar de esa manera, Rosman. Tenía que cubrirlo nomás. Pero bueno, son cosas que acontecen en un momento tan importante del partido, Fernando. Señoras y señores. Infartante definición. ¿Hacia dónde van los efectivos policiales? Van a resguardar al, 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 al arquero. No, pero hasta parte también la estaba entrada. Estaba hablando nomás con los otros dos jugadores. Hasta la entrada que está también hacia el sector. Pero norte, muy, norte. muy buen trabajo arbitral. Sí. sí, muy buen trabajo arbitral realmente. Nada que objetar al trabajo del arbitral, arbitral hasta ahora. Señoras y señores, vamos a ver quién le pega. Está Sugasti, está Fernández. Vamos a ver quién le entra. Jugada preparada, lo último del partido. ¿Cómo están las piernas del 7 de oro para entrarle a esta pelota? Allí está la autorización. Cuidado, giró. Arriba el envío, busca a Sugasti. Allá la será córner o no. Quitó la defensa, señoras y señores. Y es el final del partido, y es el final del encuentro aquí en Santa Teresita, infartante definición. Señoras y señores, ha ganado el 12 de octubre, victoria del dueño de casa, victoria del equipo Aurea Azul, y es semifinalista César. El 12 de octubre acaba de hacer historia. Y les digo compañeros y a la audiencia, la maldición del Tri Campeonato otra vez hace su juego en el Campeonato Arroyense. El equipo de Guaraní que buscaba el Tri y su archirrival, su enemigo futbolístico por excelencia en el fútbol arroyense, le dice que no, hasta aquí llegaste. Le dice a Guaraní, impresionante la alegría en el campamento del 12 de octubre, profe. Realmente, alegría tremenda. César, lo vivido por la gente del 12 de octubre, y tenía que ser por lo, por lo hecho eh, en, est, en esta tarde realmente maravillosa de fútbol, en donde se enfrentó nada más y nada menos que al, al pretencioso guaraní, como decíamos al inicio de nuestro trabajo en la tarde de hoy, con un plantel realmente frondoso. Vino a buscar la clasificación del equipo de guaraní, pero encontró a un rival duro, a un rival difícil por sobre todas las cosas a un rival muy inteligente, empezando ya luego por, por la portería con José Zárate, que realmente para mí se convirtió en el héroe de la jornada, en la figura principal de este equipo del 12 César, para poder sacar este resultado que lo catapulta a la otra ronda. Sí, totalmente. Merecida victoria, merecida victoria del 12 de octubre que jugó, profe, un gran partido. El equipo de Guarantía arrancó bien, después le equilibró las acciones el 12 de octubre y a partir de ahí impresionante el partidazo que se mandó, por ejemplo, Juan Ángel López. A mí me impresionó, yo sé la, de la capacidad de Juan Ángel López, las condiciones que tiene, pero lo había visto un poco desdibujado, me acuerdo, eh, en el partido ante el 12, de ante General Díaz, pero hoy sí, fue una de las grandes figuras también en el 12. Fernando. Gracias. Samu, presentamos el comentario final de... Carlos Cañete y de César Javier Freña Guzmán. Comentario definitivo presentado por... Cooperativa manduvira Limitada. Exportando calidad a todo el mundo. Gracias, amo. Gracias, amo Muy bien. Final de la historia, profe. El festejo en el campo de juego como si fuera un campeonato. Y es que lo merece el 12 de octubre. Un equipo aguerrido, un equipo guapo. Un equipo que demostró que realmente quiere avanzar. Y lo demostró en el partido ante un equipo de Guaraní que, vuelvo a reiterar, empezó bien el partido, después se fue desdibujando y se notó hoy realmente la, la capacidad de, de varios jugadores del 12 de octubre. Yo digo todo el equipo, porque todos dejaron alma y vida dentro de la cancha para lograr esta gran victoria y esta clasificación. Ya te dije lo, lo de Juan Ángel López, lo de, lo, lo de Ruiz, lo de Rosman ahí en la zona defensiva de Benítez. Todos corrieron, yo creo que el arquero mismo, Zárate, que se hizo figura también, el medio campo impresionante, lo, lo de Velázquez, lo de, de, lo de López, realmente eh, una gran victoria para el 12 de octubre. Fernando, estamos contigo, profe. Gracias. Definición en la cancha del 8 de diciembre, 1 a 1 en los penales. Tercer penal del 8 de diciembre. Estamos con el profesor Víctor Zaracho, quien es el que nos está informando desde Tacorindí. Gol del 8 de diciembre, 2 a 1 arriba ahora en la definición. El equipo de Tacorindí en esta definición de 5. Infartante definición también allí en ese encuentro. Para Nacional Cuarto, en este caso tercer penal también para Nacional. Vamos a ver quién le pega en Nacional. En el equipo tricolor. Una infartante definición también en de y este, de estos cuartos de final, César. Sí, impresionante. Acá la gente se acerca y pregunta también resultados de, de los partidos, profe. Estamos tan expectantes de lo que acontece en Costa Pucú entre Cabo Locio y Olimpia y lo que está pasando, profe, en, el, en, en Tacuarindí, en la cancha del 8 de diciembre, infartante, cómo se definió aquí este partido. Fue una final hoy, profe, acá. Parecía una final de campeonato. Lo dijiste, César. Realmente una a final porque se vivió intensamente el fútbol. El, el 12 de octubre propuso lo suyo también a Guaraní, pero el premio mayor se lo lleva el 12. ¿sí? Sí, 2 a 2 ahora la definición de los penales. Totalmente. En Tacuarinde. Muy bien, eh, decíamos, profe. Sí. Eh, en el segundo tiempo, yo me quedo eh, con el equipo completo, los dos octubre, la manera en que jugaron, los cambios funcionaron. Eh, qué importante la presencia de Roque Ariel Ibarra, porque no entró para atacar, entró para marcar en el medio campo, para sacar, para tirar todas las pelotas donde podía. Y realmente eh, eso, eso se destaca, porque es, es un jugador definitivamente que sabe de este tipo de partidos. El, lo de Juan Ángel, ya destaqué, lo de Ruiz, el trabajo defensivo, lo de Enrique Benítez, Kevin cuando estuvo profe en el campo de juego también fue muy importante. Eh, lo, lo de Galeano, lo, lo de Edgar Santa Cruz, que, que entró también para tratar de pelear, tratar de cerrar todos los espacios posibles del equipo del 12 de octubre. Lo de Segovia, Segovia, impresionante. Valdo Moje, profe, qué partido se mandó también. Aparte el golazo que convirtió, el gol de la clasificación. ¿Qué, ¿Qué partido se mandó en el mediocampo especialmente? Realmente, eh, César Javier, audiencia, digno de destacar todo el trabajo, del equipo del 12 de octubre en la tarde de hoy. ¿Y cómo le funcionó, lo dijiste, César, la, los cambios al 12 de octubre? Todo lo contrario a lo que pasó uh, en el equipo del Guaraní, que ahora tiene que designarse lastimosamente con esta uh, derrota, pero bueno, el 12 tiene, el, tiene su premio porque tiene equipo, realmente tiene equipo también, Fernando. Muy bien, profe. Va, aparte, baja el profe. Seguí nomás, César. Sí, se, se, se ahí, no, profe, pasa que yo estoy acá arriba, ¿sí? si no me iba. Dale, profe, tranquilo. Eh, decíamos que eh, los cambios funcionaron en su totalidad en el 12 de octubre. Sin embargo, en el equipo de guaraní me pareció raro los jugadores que ingresaron. Pareciera ser que estaban empezando el campeonato. No se dieron cuenta para qué clase de partido entraron. Y no sé si ahí tuvo lectura de partido el profe Ricardo Gómez, pero al menos. Sí, eh... Bueno, acá la gente que se acerca también quiere saber lo que pasa en Costa Pucudo, en Tacuarentín. Está ganando Nacional 3 a 2. Convierte ahora el 8 de diciembre, 3 a 3, la definición. Sí, totalmente. Te decía, Fernando, de que. En un momento dado, eh, analizamos también antes de que termine el partido la, la situación que se estaba dando con, con los cambios, porque los que ingresaron en el equipo de Guaraní creo que no, 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 no entraron con actitud como para tratar de revertir la situación. Y es bastante extraño lo que pasó en los minutos finales, porque con todo defendía y se iba con todo también, pero con mucha desesperación. El equipo de Guaraní ya quedó sin ideas para tratar de, de llegar al empate. Y bueno, eh, reitero, los cambios que no, no funcionaron. Puede pasar, le puede pasar a cualquier equipo, en este caso era el bicampeón que, que estaba peleando por seguir en el campeonato y aquí se queda por el camino. Y eh, esta inmensa alegría del 12 de octubre, en este momento tan importante que estamos viendo desde aquí, desde nuestra posición, desde el campo de juego, que están agradeciendo a nuestro creador por, por este logro, por esta clasificación. Mientras esperamos también el aporte del profe Carlos Cañete que se va acercando. Sigue el festejo ahí en el campamento del. 12 de octubre, reitero, el equipo fue figura, pero entre ellas se destaca lo de Rosman, por ejemplo, que ya lo había dicho Fernando en su momento. 12 de octubre, Nacional confirman su participación en las semifinales del Campeonato de Honor de la Liga Arroyense de Fútbol. Arsenio Rego, el último gol para Nacional de penal y Nacional es semifinalista. 4 a 3 la victoria tricolor en la tanda. Y otra vez Fernando se queda el 8 de diciembre por el camino. Recuerdo una, en una ocasión también en penales, también había quedado por el camino ante Mando Otra vez se repite la historia. Fernando, acordate el domingo pasado ese gol agónico de, de Arsenio Rego sobre la hora. Ese gol que le permitió ganar en el encuentro de ida a Nacional. Hoy anota el gol de la victoria en los penales para que Nacional, uno de los grandes también del fútbol arroyense, se instale en la etapa de semifinal y estamos expectantes. Ya tenemos 12 de octubre, bueno, ya tenemos dos. la final. Sí, profe, estamos contigo. Bueno, gracias César. olí técnico el técnico Jorge Duarte Jorge, felicitaciones, gran trabajo del equipo del 12 de octubre. Demostró ante un rival, digno también como es Guaraní. Gracias, profe. Y eh, no tengo palabras para agradecer a los muchachos que. Entraron en la cancha y lo otro que fue pues, entraron a apoyar que tuvo la oportunidad de entrar. No, no hay palabras para agradecer a estos muchachos porque enfrentamos a un equipo que, que sabemos que en Arroyo es fuerte. Eh, nosotros no tenemos la capacidad que, que el club guaraní tiene, no tenemos, no estamos a la altura de ellos para. Económicamente, pues no podemos hacer un plantel como ellos tienen, pero yo, yo creo en mis jugadores y en lo que le, le dije antes de entrar en la cancha, esto se demuestra en la cancha, 11 contra 11, y se demostró eso en la cancha, y gracias a Dios nosotros pudimos sacar el resultado. Mucha unidad, mucho compañerismo en el 12 de octubre se pudo ver, eso desde el inicio del compromiso. En todas las líneas el 12 de octubre luchando por cada pelota para, para lograr el resultado. Sí, profe, ese, ese es el objetivo del equipo, que acá los jugadores que vinieron, no desde el primer primer momento ellos saben que vinieron a jugar fútbol nomás acá, no, no hay ningún jugador que, que vino acá por jugar por plata, solo por eh, compañerismo, eh, amistad, lo más sobre todo la amistad que tenemos entre los jugadores, y eso se demostró en la cancha. Y le doy gracias a Dios y pudimos sacar el resultado. Cuando las papas quemaban, el 12 ganaba 2-1. Entró Ibarra en un momento oportuno también para apoyar en el medio sector. Buen trabajo también, un recambio excelente que tiene el 12. ¿eh? Sí, sí, sí. Lastimosamente que no está en el 100% porque es un jugador clase A en, en la Liga Arroyense. Pero está en un 30-40% nomás. Y después entró y puso su lo que él sabe hacer jugar esta clase de partido, porque es un jugador que juega finales de todo, es clase de ese jugador. Lo importante también, Jorge, lo que he visto también en el 12 de octubre, en este compromiso, la madurez de cada jugador, porque quiero hablarte, por ejemplo, de Richard Ruiz, que es un jugador, jugador temperamental, muy equilibrado en su juego, lucha por cada pelota y eso le sirvió bastante también al 12. Sí, sí. Eh, el mayor problema de nosotros es eso, que... Eh, todo todo es con eh, te voy a decir con, con humildad y con nuestro mayor problema por ejemplo es un arbitraje cuando nosotros se nos va de la mano con un árbitro que, que eh, no es de, de estos nivel de partido ahí se nos va de la mano, pero con esta clase de árbitros solamente le queda jugar a los muchachos Ok, bueno Jorge, a seguir trabajando, felicitaciones para vos, para todo el plantel, para toda la gente del 12 ¿A quién le dedicas esta victoria? Y a toda la gente que, que somos el 12, que no somos muchos, pero muy, muy unidos y con mucha humildad vamos a seguir para adelante. Ok, gracias. Hasta pronto. Ahí está Jorge Duarte, el técnico del 12, Fercho. Gracias. Confirmado los cuatro, en este caso, tres semifinalistas. 12 de octubre, 8 de diciembre. Y el Olimpia que avanzó también en penales ante el cabolocio César. Sí, totalmente, Fernando confirmado, con mucho sufrimiento, pero en la tanda de los penales. Olimpia también consigue instalarse entre los cuatro mejores. Falta un cupo. Queda un cupo y hay que ver qué acontece con Sportivo Club Activo Primavera si se juega todo el partido. Veremos qué pasa en esta semana. Lo cierto y lo concreto es que ahora tenemos. 12 de octubre, tenemos Nacional y Olimpia, Fernando. Sí, señor, es así. Bueno, quedaron por el camino el día de hoy, 8 de diciembre, Cabo Locio y Guaraní. Te cuento este dato, César, que ya veníamos hablando. Sí, señor. Y no vamos a tener de vuelta este año tricampeón. Desde el 2000 para arriba, César. ningún equipo se ha consagrado campeón. Sí, Carlos. César Javier. Adelante. Ok, gracias, Fernando. Otro referente, Mauro López, del 12 de octubre. Mauro Segovia. Es Mauro Segovia. Felicitaciones. Eh, un partido realmente excelente por parte de 12, mucha camaradería por parte de los muchachos de 12 para sacar a flote este compromiso. Y gracias a Dios se dio el resultado, no eliminamos a un equipo cualquiera. Alguien cambió un arroyo y estero y 12 de octubre está para grandes cosas. Es una familia, no es un equipo, es una familia el 12 de octubre. Estoy muy contento por, por la victoria de hoy y agradecido. Trabajaste bien en el medio del sector, ayudaste cuando el, el guaraní avanzaba en los últimos minutos, una pelota que encontraste pr prácticamente sobre la línea para defender a tu equipo, todo eso vale en el equipo del 12, entonces para sacar eh, a, al equipo adelante, ¿no? Sí, como te dije, el equipo se puso a jugar a muerte en el último minuto y estuve muy contento por esta victoria. Mucha confianza por parte del técnico, por parte de la familia del 12 también, para tu persona y para tus compañeros sí, Contentísimo, más agradecido con Pablo y Jorge. Muy agradecido, te digo el 12 de octubre. que dedicas a alguien esta victoria? A mi familia que seguro está escuchando la sesión. Perfecto, muchas gracias, Mauro. Acá estamos también con otro referente del 12. Felicitaciones, eh, Mauro López. Sí, el Mauro López que hace rato estábamos mencionando. También una, una tarde realmente fantástico, Mauro, el 12 que sacó esta esta victoria ante un equipazo que es Oraní, ustedes lo sabían pero bueno, la estructura del 12 sacó adelante este, este compromiso Sí, así mismo como decís enfrentamos a un gran rival eh, bicampeón del, del torneo arroyense eh, no es nada fácil contra este equipo competir pero la garra y el, el esfuerzo y la gana de, de salir adelante de este grupo hizo que sacáramos lo, la victoria y clasificar a la semifinal lo importante es la forma en que se vienen complementando los muchachos del 12 también, porque eso es importante en un equipo para que pues, se pueda sacar resultados importantes ante equipos grandes como Oraní, y esto que le proyecta al 12, al campeonato prácticamente. Sí, así mismo como decía, el 12 de octubre de, de más o menos está yendo arriba, eh, por las ganas que tiene el, el grupo, es un equipo muy humilde, y ahora a pensar en adelante, paso a paso. Es una inyección anímica bastante buena, esta la de eliminar a ni un rival directo del campeonato, Va no, a pensar el en grande entonces, ¿no? Sí, totalmente, Una, un, un plus eh, Eliminar al grande del fútbol arroyense Y a, a pensar en el siguiente rival Felicitaciones y a disfrutar la victoria Muchísimas gracias Ahí está Mauro López Es el referente también del, del 12 de octubre Ya enseguida volvemos Fernando, voy contigo, ya enseguida volvemos Dale, muy bien, excelente la nota con Nery Segovia Primero y después con Mauro López Y hablando de referentes del 12 de octubre Hablar del 12 de octubre es hablar también de Edgar Santa Cruz Jugador de mucha experiencia no lo vamos a descubrir ahora, pero entró en un momento clave del partido, logra una hazaña, clasificar a la semifinal, pero sobre todas las cosas le corta la racha a Guaraní que buscaba el tricampeonato. Así que hoy el partido valió no solamente doble, triple. ¿Cómo está Edgar? ¿Qué tal? Un saludo a la audiencia. Sí, exactamente. Le cortamos la racha. Guaraní creo que uno de los equipos que se preparó desde el primer momento para pelear el campeonato con jugadores de, de mucha jerarquía. Eh, pero los clásicos son clásicos, como se dice. No, no hicimos un buen primer partido en la cancha de Guaraní, pero no perdimos tampoco, lo, lo más importante. Así es que era, era ese puntito que trajimos de, de visitante, era venir y, y acá plasmar con la clasificación acá en la cancha de 12. Sí, totalmente, Edgar. O, hoy se notó en el partido de principio a fin, el amor propio de la mayoría de los jugadores que son eh, prácticamente de la institución, y, y eso creo que vale muchísimo en este tipo de partidos, eh, eh, el hecho de querer ganar, en primer lugar, al, al rival de siempre, y en segundo lugar, clasificar, y como ya dijo al principio, dejar fuera de competencia a Guaraní, sobre todas las cosas, soñar con ese título que no es algo que ahora nomás se presenta, sino que es uno de los objetivos también del 12 de octubre. Por supuesto, al a nuestro nosotros eh, entramos en un grupo muy difícil, donde... Eh, los cinco pasaron a esta distancia los, los cinco del mismo grupo así es que era un, un grupo complicado entonces al, al clasificar como segundo ahí dijimos que estábamos para grandes cosas hoy demostramos contra guaraní un clásico con, contra uno de los clubes que eh, mejor preparado pero demostramos que estamos para grandes cosas para pelear por el campeonato ahora ir de, de paso en paso ahora pensar en, en la semifinal a ver quién nos toca y preparar el partido Sí, totalmente. Edgar, bueno, hay mucho por hablar todavía, pero creo que vamos a dejar eso para la semana. Te dejamos libertad para, para festejar. Y bueno, cuando clasificaron contra General Díaz, me dijeron acá varios que querían jugar con Guaraní. Se cumplió y ahora ustedes ya están en la semifinal. Así mismo. Eh, dijimos que lo mejor que podía pasar era un, un clásico de barrio otra vez en esta instancia. Eh, hace tres años ellos nos dejaron en esta misma instancia fuera del campeonato y se consagraron a campeón. Ahora nosotros no nos toca la, el fútbol, la, la revancha, eso es lo bueno del fútbol. Así es que hoy a festejar eh, esta victoria. Pasamos a semifinal. así es que festejar ahora y después preparar el partido. Excelente, Edgar. Gracias, gracias. Muy bien. Las palabras de Edgar Santa Cruz, uno de los referentes, sin lugar a dudas, del 12 de octubre de Fernando. Sí, señor. Es así. Acá saludo a los muchachos acá, los muchachos asaditos San Jorge. Sí, ahí está. Saludos. Bueno. Esperamos por Carlos para cerrar la transmisión. Carlos, gracias. Cerramos lo tuyo. Dale, Carlos. Adelante. Adelante, Carlos. Fernando. Adelante. Bueno, gracias, Fercho. Bueno, para cerrar, para ir cerrando nuestro trabajo también, queremos escuchar un poco las expresiones de Pablo Martínez, un gran referente. De la dirigencia del 12 de octubre. Pablo, felicitaciones. Te veo contento, como debe ser. Un partido agradable, partidazo hemos visto. 12 de octubre clasifica para la otra ronda. Sí, muchas gracias y felicitaciones también a Deporte 10 que nos acompañó hoy con su transmisión. Creo que se llevó el gala también de, de transmitir un gran partido. Y tengo que agradecer también a, al acompañamiento de la dirigencia. Ustedes saben que somos poquitos pero muchas veces nos agrandamos y ya ver la hora que estamos llegando a, a distancia decisiva y gracias a Dios estamos a, a la semifinal y ganamos a un gran equipo a un gran referente de, de la liga Ruyense de fútbol, pero el fútbol es así eh, el, si no te hace te convierte en gol y se gana con resultados pero eh, felicitaciones también a la gente de Guarni que vino a pelear por un lugar, por un sitio de privilegio también dentro del campeonato. Pablo, algo así, cortito nomás ya, para redondear. Lo importante es la madurez del equipo del 12 que hemos visto en la tarde de hoy. Un equipo que se complementa bastante bien para poder sacar adelante el compromiso. Y son jugadores que están jugando ya algunos años juntos y se conocen. Y por eso es que muchas veces eh, el injerto demasiado en un equipo también no resulta. Entonces, poder jugar con, con la carta que tenés en la mano, si te, eh, en eso estamos. Ok, gracias Pablo, muy amable a disfrutar de esta ver, gran victoria del 12 y de mi parte también, de parte de todo el equipo de Deporte 10. Mil gracias por la atención excelente, maravillosa que hemos recibido siempre que venimos en cancha del 12. Y siempre tratamos, tratamos de dar lo bueno también a, a la parte de, de deportes que nos acompaña, porque ustedes también siempre nos acompañan en, en el, el trajinal deportivo y eso es loable. Gracias a ustedes, Cañete, gracias al plantel de Deporte 10. Ahí está Pablo Martínez, restante del 12 de octubre. Gracias, próxima, Carlos. Gracias. Un gusto, un placer realmente trabajar con ustedes en la tarde de hoy. Para todo el equipo, compañeros de Deporte 10, para la audiencia será hasta la próxima. Gracias, Carlitos. César, muchas gracias. Muchas gracias para usted también, Fernando. El profe Alberto Ferrer, no sé si está todavía en la sintonía, pero nos envió un mensaje y felicitándonos por la cobertura y para toda la audiencia gigantesca de Deporte 10 Radio Manduvirá. Un saludo especial. A mi hija Jimena, fanática de Deporte Día, mi señora, la profesora María Mercedes, también un saludo a toda la familia ahí escuchando nuestra cobertura y a toda la audiencia, a todos. Será hasta la próxima, Fernando. Gracias, César. Gracias, Junior. Ok, Fernando, excelente trabajo de los compañeros. Nos vemos mañana en Deporte 10. Gracias, Junior. Samu, gracias, Ever. Gracias también el trabajo en puesta al aire. Al Todopoderoso, nuestro ángel protector, José, las gracias correspondientes será... Hasta mañana.